al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Es un poder que acaba esta mamá, es el...
Nos sostiene y vive eterna.
como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y en otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no.
José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, en otro preso, Jesucristo en la cruz. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un compañerismo más y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este glorioso día que nos da un día más de vida. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, estar con la vida, venir hasta este último tiempo, Señor. Tú nos has traído, Señor, para cumplir tu promesa. Este es el último tiempo, Padre amado, que tú nos has enviado a vivir, oh Padre amado. Tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, oh Padre amado. Entonces todo se ha cumplido, Señor. Han pasado 6,000 años. Han pasado ya las 7 fiestas, oh Padre amado. Cumplimiento, Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, y tenemos
al frente las fiestas de los tabernáculos, oh Padre amado. Luego de que nuestro profeta de Malaquías 4:5, tú enviaste, Señor, nosotros hemos captado la promesa de este grandioso día, de este día precioso, Señor, mensaje de la hora de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunció a su siervo, los profetas, oh Padre amado. Entonces, nuestra siguiente promesa sería Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esa es la razón, oh Padre, ese es el motivo por el que nos unimos de esta manera, oh Padre, para tener un compañerismo contigo, Señor, y comernos de ese corderito, oh Padre, y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, abre vuestra sabiduría, vuestro entendimiento para poder entender y captar lo que tú tratas de decir en esta tarde a través de estos gloriosos mensajes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, llamados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Oyendo, Recibiendo y Actuando. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 22 al 31, mi porción que me corresponde. Párrafo 22 dice: La mente carnal le dirá a la palabra de Dios. Oh, ese ministro intelectual bien instruido dirá: Oh, miren ustedes, hijos, eso es fanatismo. No crean en eso. No hay nada en eso. No vayan a creer eso. Eso es realmente té de nebra. Ahora yo les estoy diciendo, eso los pondrá a dormir. Pero el real siervo de Dios les arrancará esa piel de ustedes. Sí, señor. Él los sacudirá a ustedes con la palabra de Dios y Él les dirá lo que está correcto y lo que está incorrecto. Si Él no lo hace, yo no le daría a ustedes un 5 por su predicación. Eso es exactamente correcto. Cualquier hombre que tiene miedo de perder su recibo de comida o cualquier otra cosa que no se parará y dirá la verdad de la palabra de Dios, lo que él necesita es entrar alguna vez en una reunión pentecostal y recibir una real llenura pentecostal. Eso le lo arreglará. Suena igual que algunos de esos hombres que tuvieron que renunciar a todo lo que tenían para caminar con el Señor. ¿Pero qué era? Ellos estaban ordenados de Dios. A ellos no les importó lo que tuvieron que dejar. Metodistas, bautistas, presbiterianos, de donde quiera están saliendo. Párrafo 23. David Duplessis les puede decir a ustedes esas cosas mejor que yo puedo. Él está más familiarizado con eso, pero él les dirá a ustedes en sus mensajes que es una cosa sacudidora. El hermano Duplessis es bien conocido en todas partes entre los grupos intelectuales. Y Dios en estos últimos días está llamando para que salgan esas personas, metodistas, bautistas, presbiterianas. Permítanme decirle a usted, amigo pentecostal, más le vale que se alerte porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios se va a mover. Él va a tener una iglesia sin mancha ni arruga. Él va a tener algo en lo que él pueda poner sus manos y decir, ellos son míos. Esa es mi iglesia, ese es mi pueblo. ¿Has considerado a mi pueblo? Como él dijo de Job, no hay ninguno como ellos en la tierra. Ellos son perfectos. Seguro que sí. Ellos viven para mí. A ellos no les importa tocante a las cosas del mundo. Ellos arreglan eso hace mucho tiempo. Ellos arreglaron eso hace mucho tiempo. Y le puedo decir a este, ve y él irá. Y a este otro, ve y él vendrá. Párrafo 24. ¿Saben ustedes? Ustedes no pueden tener esto. Ustedes no pueden entenderlo hasta que sea revelado a ustedes. La cosa completa está edificada sobre la revelación espiritual. Ustedes tienen que oír y luego reconocer y luego actuar. Es revelado a algunos y no a nosotros, a otros. Un hombre puede leer, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La mente carnal dirá, bueno, él lo es en cierta manera. La mente espiritual dirá, él lo es en toda manera.
Jesús dio una comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. La mente carnal dirá: eso fue para los apóstoles. La mente espiritual dirá: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todo el mundo, yo soy parte de ellos. Sí. Parágrafo 25. Su pueblo es un pueblo peculiar, un pueblo espiritual, un pueblo separado, su iglesia. La mismísima palabra iglesia significa el llamado a salir fuera. Dios llamó a su iglesia a salir fuera. Significa los llamados a salir fuera del mundo. Ya no estar más con el mundo, separarse ustedes mismos de las cosas del mundo. La Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. No importa cuán buenos miembros de iglesia ustedes sean, eso no tiene nada que ver con ello. Aunque los hombres deberían pertenecer a la iglesia, las mujeres deberían pertenecer a la iglesia, los niños, todos nosotros deberíamos pertenecer a la iglesia. Pero primero debemos estar en la iglesia del primogénito, nacer dentro de la iglesia de Dios. Ahora, nos damos cuenta que estas revelaciones vienen y un hombre las oye. Él reconoce que es Dios, entonces él actúa sobre ello. La mente carnal las oye y dice, tonterías, y se aleja de ello. Párrafo 26. Ahora, si se pudieran ustedes imaginar muy allá en el pasado, en los tiempos de la Biblia, cuando Noé estaba en su campo un día y él era un granjero y oyó la voz de Dios, y la voz de Dios dijo, va a llover, va a cubrir toda la tierra, yo voy a destruir toda la maldad de este mundo, tiene que llegar a un fin. ¿Pudieron ustedes imaginarse a Noé ir allá y decir, bueno, tal vez sería mejor que me edificara una arca porque pudiera llover? No, la palabra de Dios le fue revelada a él. Bueno, si él lo hubiera tomado de esa manera, el primer burlador que pasara y dijera, bueno, mira a ese santo rodador viejo, él hubiera renunciado a toda la cosa y dicho, ¿qué cosa haremos? De esa manera lo hace la gente cuando dice, yo empecé, el diablo me hizo regresar, el diablo no lo hizo, usted mismo lo hizo. Todo el que viene a Dios tiene que ser tentado y probado. Ellos ciertamente tienen que, un verdadero creyente que ha oído la palabra de Dios, que ha reconocido que ella es la palabra de Dios, él actuará sobre ella. Eso es todo. Ahora, Noé, ciertamente que no. Los burladores pasaban y hacían burla de él. Él continuaba martillando en esa arca. ¿Por qué? Él estaba cierto de que eso, lo que él oyó, era la palabra de Dios. Él reconoció que era Dios y él actuó sobre ello. Él estaba actuando y llegó a suceder porque Dios así lo dijo. Seguramente que sí. Párrafo 25. Nos pudiéramos imaginar a Moisés. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Moisés allá diciendo, bueno, miren, creo que yo iré ahora allá otra vez a Egipto, a donde yo una vez fallé? Yo he estado estudiando mucha psicología y creo que yo realmente pudiera engañar a Faraón. Creo que yo pudiera tomar otro doctorado. Creo que sí, si yo únicamente tuviera a donde pudiera obtenerlo, yo pudiera. Ellos me darían otro doctorado, quizás uno de licenciado en letras o doctor en divinidad o algo. Ellos pudieran darme alguna cosa más. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Moisés diciendo eso cuando su intelectualidad lo había metido en problemas para empezar? Pero el problema de ello hoy en día es que la iglesia está llegando a esa condición, la mente carnal. ¿Sabían ustedes que Moisés fue un misionero? ¿Y saben ustedes que muchas iglesias hoy, yo acabo de oír que antes que un misionero sea enviado, que la iglesia lo envíe, él tiene que ser examinado por un psiquiatra para ver si él tiene los suficientes poderes mentales para ver si sus poderes están correctos en cuanto a sus actitudes mentales antes de que él pudiera ir allá? ¿Pudieran ustedes imaginarse a Moisés diciendo, más vale que vaya allá a alguna parte y me encuentre ahora un psiquiatra para darme cuenta si yo tengo los poderes mentales correctos para ir allá a Egipto, no o no? Párrafo 28. Permítanme decirles, eso no es únicamente allá entre el mundo de la iglesia nominal.
Eso es entre los pentecostales. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Moisés teniendo que tener pararse delante de un psiquiatra para darse cuenta si él era capaz de ir allá y conquistar Egipto después que él oyó la voz de Dios? No, señor, ningún hombre tiene que hacer eso. Los psiquiatras no llaman a los hombres, Dios llama a los hombres. El Espíritu Santo es lo que envía a los hombres. Cuando la iglesia llega a ese lugar, ha apostatado miserablemente. Sí, señor, pero ella será de esa manera, ella es intelectual. Dios llama a un hombre y hace un misionero de él. La Biblia dice que en primer lugar son apóstoles, esos son los misioneros. En segundo lugar son profetas, maestros, pastores, evangelistas y demás. Dios puso en la iglesia no la asociación médica, sino el Espíritu Santo de Dios puso en la iglesia. Misioneros y profetas, pastores, maestros y evangelistas. Dios los puso en la iglesia. Ellos no tuvieron que pararse delante de ningún psiquiatra, ni nunca lo hicieron, nunca lo harán. Párrafo 29. Dios le da a un hombre un mensaje. Él lo oye, él reconoce que es Dios, entonces él actúa sobre ello. No es el negocio de nadie más, es el negocio de él. Dios lo envió a él en los negocios de Dios. Él está en los negocios del rey. Y todo debería darle lugar al rey, correcto. Usted va a Inglaterra y empieza a caminar por la calle. Tiene un mensaje en los negocios del rey. Todo policía dirigirá el tráfico, todo lo demás, porque usted está en los negocios del rey, de la reina, correcto. Cualquier país que tiene un rey, mientras usted está en sus negocios, usted tiene la preferencia. Yo le digo a usted, deberíamos tener esta noche la preferencia y permítanme decirle a usted algo, hermano, o si ellos quieren reconocerlo o no, aquí viene. Nosotros tenemos la preferencia. Amén. Correcto. El Espíritu Santo da la preferencia. Si usted únicamente sacara su pecho y levantara su cabeza y siquiera adelante. Amén. Párrafo 30. Yo me siento en esta noche, hermano Sullivan, como Josué y Caleb se sintieron. Nosotros somos más que capaces de tomarla. Nosotros somos más que capaces de tener un verdadero avivamiento pentecostal enviado de Dios, chapada a la antigua. Dios hizo la promesa, en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nosotros somos más que capaces de hacerlo. La calidad está aquí mismo en esta noche. Hay toda clase de dones, toda clase de poderes de Dios. La única cosa como que nos retractamos, enfrentémosle. Amén. Dios no quiere cobardes. Oh, Josué silenció a la multitud y dijo, estad quietos un momento. Este montón de creyentes fronterizos de aquí ya probaron las uvas de Canaán pero ahora tienen miedo. No podemos tomarla. Dios nos prometió allá hace 400 años que podíamos tomarla. Somos más que capaces de hacerlo. Entraron a la tierra y lo tomaron. Ninguno de aquellos que murmuró entró a la tierra. Y Jesús dijo, ellos están muertos, muertos. Eso es eternamente separados. Dijo que ellos están. Él dijo, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Él dijo, y todos ellos están muertos, pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo de Dios. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Amén. ¿Qué comida tan diferente tenemos hoy con esta comida que estamos recibiendo? Debería darles a ustedes un espinazo como una sierra para troncos y poner bastante conocimiento en lo más profundo de su alma. Párrafo 31, por último. Y como Woody Robinson dijo, déjeme pelearle al diablo mientras tenga un diente, luego masticarlo con las encías hasta que yo muera. Pararse allí y no moverse y pelear la cosa. Usted dice, pero hermano Branham, yo sencillamente no puedo deshacerme de estos cigarrillos. No, usted sencillamente no ha encontrado. No tiene el remedio correcto todavía. Usted sencillamente no tiene la cura de ello todavía. Usted solo reciba el Espíritu Santo allí adentro y vea cómo usted sí lo puede hacer entonces. Dice, yo sencillamente no puedo evitar hacer esto. O usted sencillamente no tiene, usted sencillamente no tiene la cosa correcta todavía. Como David en el Antiguo Testamento, como usted sabe, él dijo, hay miel en la roca. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Oyendo, Recibiendo y Actuando.
Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 32 al 41. Párrafo 32. Como ustedes saben, solía ser que en sus alforjitas ellos llevaban algo de miel. Cuando una oveja se enfermaba, ellos tomaban esa miel y la derramaban sobre una roca caliza para que la oveja lamiera la roca. Y cuando terminaba de lamer la miel de la roca, recibía la roca caliza a lamer la miel y sanaba a la oveja enferma. Ahora, eso es lo que necesitamos. Ahora, mire, hermano, yo tengo toda una alforja llena de ella aquí y yo voy a poner esta miel aquí sobre la roca, Cristo Jesús. No sobre alguna otra cosa, sino sobre Cristo Jesús. Y usted, oveja enferma, empiece a lamer. Yo le estoy diciendo a usted que mientras usted esté lamiendo la miel, levante sus manos y alábele a él. Esa es la manera de hacerlo. Y en eso usted recibirá algo de la roca caliza. Usted recibirá algunas de las virtudes sanadoras de Dios. Usted recibirá que se le perdone alguno de los pecados. No algunos, sino todos ellos. Y usted recibirá el Espíritu Santo. Mientras usted esté lamiendo esa miel, algo le sucederá a usted. Lo separará a usted de las cosas del mundo y las llamará como nada para que usted pueda vivir para Cristo y obrar para Cristo. Seguramente que sí, sí, Señor. 33. ¿Moisés? Claro, seguro que sí. Él no fue a alguna escuela o se paró delante de algún psicólogo para darse cuenta si él era capaz de ir allá, a Egipto. Él había visto esa columna de fuego remolguineando en la parte de arriba de una zarza. Y cuando él vio eso, él pensó, ¿saben qué? Le atrajo su atención. Así que él empezó a oír una voz saliendo de allí diciendo, yo he oído el clamor de mi pueblo y yo he recordado mi pacto y yo he descendido para librarlos. La primera cosa que él hizo, él oyó y él reconoció que era Dios, porque era la palabra. Amén. Ahora, cuando vemos cosas sucediendo, examinémoslas por la palabra. Si Dios hace una promesa en la palabra, Dios enviará eso para respaldarlo. Amén. Oh, hermano, oh, cómo me gustó eso. Eso me tocó. Yo recibí la miel en ese momento. Sí, Señor. Oh, cómo lo hace Él. Él le había prometido al padre de Abraham, o a Abraham, el padre de Moisés, quien quise decir. Él dijo que su pueblo moraría en tierra ajena por 400 años, pero que él lo sacaría otra vez. Y Abraham sabía que Dios haría eso. Y ahora aquí estaba Moisés, cientos de años después, y él oyó esa voz. Y la voz que le estaba hablando a él era puramente escritural. Así que él estaba en acción. Amén. Ahí lo tienen. Amén. 34. Dios dio una promesa en el día de Pentecostés. Fue cuando esa gente empezó a dar voces. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¡Aleluya! Cuando yo vi a una iglesia hablando en lenguas, gritando, alabando a Dios, profetizando y haciendo grandes milagros y señales, yo miré en la Escritura. Era una promesa. Entonces yo oí, yo reconocí y entré en acción. Amén. Yo he estado en acción por 31 años, hermano. Gloria. Me siento bien. Me siento muy religioso. Amén. Me puso en acción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Usted no dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo ríndase. Él se encargará del resto de ello. Yo me puse en acción. Moisés estaba en acción. Lo hace actuar raro algunas veces. Seguro que lo hace. 35. ¿Pudiera usted imaginarse a un anciano, ahora de 80 años, con la barba colgándole hasta muy abajo de esa manera? Y él, quizás, el cabello le colgaba hasta los hombros, con su esposa sentada a horcajadas en una mulita, con un niño bajo su brazo, su bebé, y allí estaba con una vara vieja chueca en su mano, cojeando. Algunos de los guardas de ganado dijeron, ¿a dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. ¡Cuán ridículo para la mente carnal! Ellos dijeron, ¡pobre Moisés! Me imagino que el sol se puso muy caliente para él. Eso es todo. No, no era que el sol se pudiera haber puesto muy caliente. El sol, S-U-N en inglés, sino que el hijo, S-O-N en inglés, se acercó a él. Eso es lo que era. Esa columna de fuego estaba en la zarza ardiendo. Ustedes recuerdan que Jesús dijo que él era esa promesa, esa persona. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Correcto? 36. Ahora, si ustedes se fijan, Dios da una promesa. Y cuando su espíritu viene, se cumple esa promesa. Ahora, ustedes, la primera cosa es que ustedes oyen que se predica. Luego reconocen que eso es la verdad de Dios. Luego ustedes entran en acción. La mente carnal piensa que ustedes se fueron a un extremo. Pero la cosa, eso parecía como una invasión de un solo hombre yendo a Egipto, al igual que un hombre yendo a conquistar a Rusia. Bueno, seguro eso es la misma cosa. Pero la parte extraña de ello es que él lo hizo. ¿Por qué? Él había oído la voz correcta. Él reconoció y él obedeció. Amén. Y usted dice, yo no lo puedo hacer. Sí, usted puede. Si Dios le habla a usted, reconózcalo, que es su promesa. Entre en acción y vea lo que Dios hace. Nosotros conquistaremos. El tullido dice, yo no puedo caminar. Sí, usted puede. Jesús así lo dijo. Amén. Correcto. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quizás el hombre que tiene cáncer dice, yo no puedo vivir. Sí, usted puede. Dios así lo dijo. 37. Oye, Moisés, ¿vas a ir allá a conquistar Egipto? Mira, es imposible. Yo lo voy a conquistar de todas maneras. ¿Qué clase de arma vas a usar? Esta vara, una vara vieja y chueca. Oh, hermanos, ¿qué clase de arma vas a usar? Bueno, seguramente que sí. La cosa fue que Dios así lo dijo. Eso lo hizo. Cuando Dios lo dice, la mente espiritual lo capta y eso es todo lo que ellos necesitan. Amén. Él no tenía que ser examinado por un doctor de medicina o psiquiatra para ver si él era capaz, si tenía poderes mentales para hacerlo. Dios le dijo así,
Y eso lo arregló. Así que él siguió adelante. De esa manera es todo creyente. Ellos sencillamente creen lo que Dios les dice a ellos. Ellos sencillamente creen lo que Dios les dice a ellos. Si está en la palabra, la Biblia así lo dice. 38. Como cuando ustedes pentecostales primero empezaron hace como 50 años. Bueno, las iglesias dijeron que ustedes eran un montón de idiotas. Bueno, el fuego se apagará en 24 horas. Dijeron, no quedará nada de eso. ¿Qué es? No se ha apagado, se ha avivado. Amén. La iglesia pentecostal está en marcha. Tiene la mayoría de las conversiones. La revista católica, El Visitante del Domingo, lo tenía ahí no hace mucho. Que ellos tuvieron más conversiones que cualquier otra iglesia que había en el mundo en el periódico de un año. ¿Qué es en el periodo de un año? ¿Qué es? Hombres en fuego. Hombres que han estado junto a la zarza ardiendo. Hombres que han oído, reconocido y actuado sobre su palabra. A ellos no les importa lo que les llamen. Es una primogenitura. A ellos no les importa lo que en dónde tienen que predicar, o si es en la esquina de la calle, o allá en el granero, o en donde sea, ellos predicarán el evangelio, porque ellos han oído y reconocido que es Dios, y ellos actuaron sobre ello, y el Espíritu Santo vino. Sus corazones están ardiendo con celo. Ellos deben ir, joven o anciano, o lo que sea. Él va a los campos. ¿Debido a qué? Dios los llamó. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. 39. ¿Qué si él llevó a Elías al Monte Carmelo? Cuando él, me lo imagino allá arriba, y toda esa otra gente clamando y diciendo, oh, Baal, ven y haz ciertas cosas. Él dijo, mátenme unos bueyes. Y pónganlos allí sobre eso. Y consiguieron todo el agua y la derramaron allí sobre eso. Ellos pudieran haber pensado, bueno, ese pobre fulano anciano, como ustedes saben, algo está mal. Quizás Elías, si Dios no le hubiera hablado a él, él pudiera haber dicho, mira, espera un momento, es mejor que yo esté seguro de esto. Quizás ese fuego no caerá. Oh, no pudiera usted imaginarse a Elías diciendo eso, porque Dios le había dicho así. Él reconoció que era la voz de Dios. Él dijo, tráiganme barriles de agua. Derramen esos barriles de agua encima de eso. Yo sé que el fuego va a caer. ¿Por qué? Él tenía que poner las cosas en orden. Él había oído. Él recibió. Y él estaba actuando sobre lo que Dios le dijo que hiciera. 40. Si ustedes no creen que Dios les dará a ustedes el Espíritu Santo, óiganlo, reconózcanlo, vengan aquí y vean si él lo hará o no. Ustedes vengan con un corazón limpio, vengan con una sincera voluntad sincera y rendida a él. Y créanlo ustedes con todo su corazón. Dense cuenta qué sucede. Sí, señor. No es una concepción intelectual de algo mental que ustedes han tenido. Si Dios, dentro de su corazón, los está llamando, Él los llenará con el Espíritu Santo, tan cierto como mi nombre es Bill Branham. Él de seguro lo hará, si ustedes actúan sobre lo que oyen y reconocen que es Dios. Pero ahora, mientras ustedes digan, bueno, pudiera no ser, pudiera ser que quizás ese predicador me está diciendo algo mal. Quizás yo, 41, alguien me escribió aquí no hace mucho tiempo y decía, hermano Branham, decía, le digo a usted, todos nosotros creemos que usted es un profeta. Decía, mientras el Espíritu del Señor está sobre usted y está usted discerniendo a la gente y cosas como esas.
ese discernimiento. Nosotros sabemos que eso es un profeta, pero decía, su enseñanza es horrible, ¿no? Bueno, hermano, usted ni siquiera sabe lo que significa un profeta. ¿A quién vino la palabra del Señor? Al profeta. ¿Qué significa profeta? No solo significa uno que ve de antemano, o uno que predice o dice de antemano. Un profeta significa esto, que eso se le da a él para vindicar que él es un intérprete de la palabra divina. Absolutamente. Gloria, ¿cómo puede usted ser tan dogmático? Eso demuestra que usted es carnal cuando la gente hace eso. Ellos tienen un poquito de credo o de algo a lo que ellos se aferran, que ellos van y leen ese catecismo o dicen alguna otra cosa. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hermano, ellos saben tocante a ella tanto como lo que un hotentote sabe tocante a un caballero egipcio. Ahora, eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, oyendo, recibiendo y actuando. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith, Dios la bendiga, en los párrafos 42 al 51. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje, oyendo, recibiendo y actuando. Párrafo 42. El Espíritu Santo da testimonio. Dios envía señales y prodigios. Eso es Él, porque ustedes encuentran campañas de sanidad entre la gente pentecostal. Ella ha recibido el Espíritu Santo. Hay algo en ella que le dice que Dios es real. Ella se aferra a eso y lo cree. Esa es la razón que los metodistas y bautistas están saliendo fuera. Dios los ha llamado. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Aleluya. Me siento que voy viajando. Sí, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Correcto. Dios toca. Ustedes solo contesten. 43. Ahora, Elías dijo, yo he hecho todo esto a tu mandato. Lo que tú me mandaste hacer, Señor, yo lo he hecho. Yo oí tu voz. Yo reconocí que fuiste tú y yo estoy actuando. Todavía no ha caído nada de fuego, pero aquí está el buey, aquí está el agua, aquí están las piedras, aquí está todo. Todos están en contra de mí. Yo me paro solo, pero yo estoy actuando. Amén. Mi mamá dijo que si yo iba otra vez a la reunión, que ella me iba a correr del hogar. Mi papá dijo que él iría y me sacaría de un tirón de la reunión y me pisotearía. Pero, Señor, aquí estoy. Yo oigo, yo reconozco, yo estoy actuando. Eso es. Amén. Mi esposo dijo que me iba a correr. Mi esposa dijo que no podía regresar más al hogar. ¿Qué importa eso? Usted oye, usted reconoce y usted está actuando. Amén. A mí no me importa lo que diga el vecino, lo que diga alguien más. Óigalo, reconózcalo y actúe sobre ello. Amén. 44. Elías dijo, yo hice todo esto a tu mandato, Señor, tal como tú me dijiste. Yo te oí, yo reconocí que eras tú y yo estoy actuando sobre ello. Ahora, allí está, Señor, se ha reconocido hoy y yo he dicho la verdad y esto eres tú. Y en ese momento el fuego empezó a caer. Usted solo tenga las cosas listas. Usted oiga la palabra de Dios y sepa que es una promesa de Dios. Dios prometió a Elías que él haría eso. No hubieron los suficientes sacerdotes en esa provincia que se lo quitaran por explicación. No hubo el suficiente poder del rey en Acab como para engañarlo. Él sabía que él había oído a Dios. Él reconoció que era Dios. Él estaba haciendo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. De esa manera, ustedes tienen que venir de esa. 45.
Si esta convención pentecostal de ustedes, hermanos interdenominacionales y hermanos denominacionales, o lo que ustedes sean, pentecostales, si ustedes únicamente reconocieran que estamos viviendo en los últimos días, justo antes de la venida del Señor, si ustedes comprendieran que nuestras iglesias están llegando al colmo, la natural y la espiritual están llegando a ese conflicto. Tiene que ser de esa manera. Esa es la razón que Dios está llamando a salir fuera de los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, todo lo demás, recibiendo el Espíritu Santo. Porque es Dios moviéndose. Ellos están actuando. Si nosotros únicamente pudiéramos captar esa visión, habría un avivamiento que empezara en estos campamentos y nunca nos iríamos de aquí otra vez. Correcto. Serían unos momentos maravillosos si nosotros pudiéramos oír y reconocer que es la promesa de Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O si ustedes únicamente pudieran reconocer que es la promesa de Dios, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. No importa lo que diga el mundo intelectual, ustedes no se asocian con eso. Ustedes oyeron, ustedes reconocieron que era la palabra de Dios, porque está en la Biblia. Entonces ustedes actúan sobre eso. 46. Yo recuerdo que mi propio padre me echó fuera de la casa. Yo traía mi ropa en una bolsa de papel. Él dijo, tú no puedes actuar de esa manera aquí. Yo dije, hay un gran mundo entero aquí en el cual actuar de esa manera. Así que yo me fui, seguro. Yo tenía el Espíritu Santo, algo quemando en mi corazón. Yo había oído, yo lo creí, yo lo recibí. Yo reconocí que eso era la promesa de Dios y derramaré de mi espíritu. Estas señales seguirán. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ese fui yo. El que quiera, venga. Ese fui yo. Yo usaba unos anteojos muy gruesos. Mi cabeza me daba vueltas todo el tiempo con astigmatismo. Yo únicamente era un muchacho, pero yo creía en la sanidad divina. ¿Por qué? Yo oí, yo reconocí que era la promesa de Dios. 47. Yo fui a mi propia iglesia bautista y le dije al pastor, ¿tiene usted aceite para ungir? Él dijo, ¿para qué quieres aceite para ungir? Yo dije, yo quiero ser ungido. Dijo, ¿para qué? Yo dije, estoy enfermo. ¿Qué es lo que te pasa? Yo dije, yo no puedo, mis ojos están mal. Casi no puedo ver. Me quito estos anteojos y ellos tienen que guiarme para todas partes. Astigmatismo. Oh, él dijo, Billy. Yo dije, correcto. Si usted no tiene, yo se lo traeré a usted. Y fui allá y conseguí aceite. Y oré sobre él. Y vine y se lo di a él. Él me ungió con aceite de esa manera. Yo dije, aleluya, y me fui. Eso fue todo. 48. El doctor dijo que si yo comía un solo bocado de comida sólida, me mataría. Dijo que mi estómago no era más que una úlcera grande sangrante. Y me fui a casa. Y mi papá estaba sentado allí y tenían pan de maíz y frijoles. Y ustedes saben cómo vive la gente pobre. Y yo dije, nunca orábamos por la comida. Y yo dije, ¿inclinarían sus rostros un momento, por favor? Y yo sé que mi papá me miró y mi mamá me miró raramente. Yo dije, Dios, yo no sé cómo orar, pero de alguna manera u otra yo te creo. Yo creo que tú me sanaste. Yo he sido ungido y yo estoy tomando tu palabra. Ahora, mamá me había preparado agua de cebada y jugo de ciruela. Y eso es todo lo que yo había estado comiendo. Eso, y galletas, granja. Como por un año. Y mamá dijo, tú no, ¿qué vas a comer? Yo dije, un poco de frijoles y pan de maíz y deme un pedazo de esa cebolla. Y bueno, ella pensó que había perdido mi mente. Ella llamó al doctor. El doctor dijo, eso lo matará tan pronto que llegue a su estómago.
dijo, lo matará. Le dará una indigestión aguda. Él se morirá. Yo dije, el doctor dijo eso, pero yo he oído, yo creo, yo he recibido y yo voy a actuar sobre lo que yo creo. Aleluya, correcto, yo lo oí. Yo reconocí que esta era la palabra de Dios. Esta Biblia provenía de la Biblia. La oración de fe salvará al enfermo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que él dijo. Yo reconocí que era la palabra de Dios. Era Dios hablándome. Así que yo entré en acción. Oh, hermanos, lo que sucedió. 49. Seguro, eso es lo que Elías hizo. Eso es lo que Moisés hizo. Eso es lo que Noé hizo. Juan el Bautista, después que él había sido reconocido como un profeta entre la gente, o como ustedes saben, ellos también pensaron que Juan era un buen profeta. Hasta que él reconoció a Jesús y dijo que él, que ese hijo nacido ilegítimamente, así creído entre el pueblo, que ese fulano era el Mesías. Bueno, Jesús salió allí y empezó a reprender duramente a esos sacerdotes y todo. Y bueno, él dijo, bueno, Juan, tú tendrás que retractarte. Dijo, bueno, ese hombre sencillamente está destrozando toda nuestra comunidad aquí. Bueno, él está diciendo que va a venir un bautismo del Espíritu y todas esas cosas como esas, y que cesará el sacrificio y toda esa clase de cosas. Y Juan contestó así, él me dijo en el desierto, ve y bautiza en agua. Dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Él dijo, eso es todo lo que estoy haciendo. Yo oí esa voz en el desierto. Yo reconocí que era Dios y fui y bauticé. Y cuando yo vi ese Espíritu descender y permanecer sobre él, él es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo únicamente estoy actuando sobre lo que Dios dijo que hiciera. Amén. Sí, él vio, él oyó, él reconoció y él entró en acción. 50. Eso es lo que necesita la iglesia. Lo oímos, lo reconocemos, pero tenemos miedo de entrar en acción sobre ello. Ese es el problema con los enfermos. Anoche aquí, bueno, el Espíritu Santo estaba bautizando todo el lugar. Yo dije, pongan sus manos unos sobre los otros. Ustedes, ¿cuántos creyentes hay? Todos levantaron sus manos. Pongan sus manos unos sobre los otros. Entonces ustedes deberían entrar en acción después de eso. Alaben a Dios. Solo prosigan y digan, esto es. Entren en acción, eso es todo. Ustedes dicen, bueno, yo tenía que tomar muchas píldoras. Oh, bueno, ustedes tenían que, pero ahora no, ¿ven? Entren en acción sobre ello. Créanlo con todo su corazón. Solo continúen caminando sin un lugar para parar. 51. Juan dijo, yo únicamente estoy haciendo lo que el Señor me dijo. Yo sé que lo oí. Yo reconocí que era Dios. Mi nacimiento fue un nacimiento peculiar. Yo he vivido en este desierto desde que tenía 9 años de edad. Él me dijo que fuera a bautizar con agua. Y él dijo, sobre el que veas el Espíritu descendiendo. Yo nunca lo vi sobre ninguno de ustedes, sacerdotes. Yo nunca vi algo así, nunca. Yo nunca vi ninguna voz hablando del cielo sobre ustedes, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Yo nunca oí nada así sobre ustedes. Y ese es el que dijo. Y esa es la razón que yo lo reconocí a él, para decir que él es el Hijo de Dios. Yo únicamente estoy actuando sobre lo que yo he oído y lo que yo he reconocido que es Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, esta lectura de este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías. Oyendo, recibiendo y actuando. Mensaje predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 52 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, oyendo, recibiendo y actuando.
Párrafo 52. Jesús mismo, cuando él estaba aquí en la tierra, él dijo: yo hago únicamente lo que el Padre me muestra. En San Juan 5:19, él dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre le muestra. El Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora. En otras palabras, él oyó al Padre hablar. Él sabía que era el Padre y él iba hacia exactamente lo que el Padre le dijo a él que hiciera. ¿Ven? Ustedes oyen, ustedes reconocen, luego ustedes actúan. Esa es la razón que él fue allá rodeando. Tenía necesidad de pasar por Samaria y él encontró allí a esa mujer. ¿Cómo fue que él pasó por Samaria cuando iba rumbo a Jericó? ¿Ven? Bueno, él pasó por Samaria. ¿Por qué? El Padre dijo: ve a Samaria, siéntate allí, espera. Eso es todo lo que él sabía hacer, sentarse allí y esperar. Allí se acercó una mujer. El Padre dijo: esa es la a la que le quiero hablar. Ahora, hablémosles a ella. Él empezó a hablarle a ella y finalmente él encontró cuál era su problema. Y dijo: ve y llama a tu marido. Ella dijo: no tengo ninguno. Dijo: eso es correcto, tú tienes 5 y con el que tú estás viviendo ahora no es tuyo. ¿Ve? Él oyó, él sabía que era el Padre y él estaba haciendo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Amén? Si nosotros únicamente pudiéramos hacer eso. 53. 120 personas subieron a un aposento alto en una ocasión, bajo una persecución. Yo me puedo imaginar oyendo a esas personas pasar por allí y decir: ¿saben qué? Ese montón de santos rodadores han estado allá arriba 10 días. ¿Qué están comiendo? Ellos están ayunando. Yo no veo al muchacho de los comestibles subir allá. Oh, no, ellos estaban ayunando, estaban esperando. Y dijo: ¿qué te parece? Ellos están allá arriba. ¿Por qué? Bueno, ellos tienen las puertas todas cerradas con trancas. Un hombre no pudiera entrar allí. Subimos esos escaloncitos hasta arriba del templo. Apenas con un hombre a la vez puede subir a ese aposento. Y subimos allá. Bueno, uno no puede entrar. Así que, ¿qué era? Vale más dejarlos que se queden allá arriba, me imagino, y que se mueran de hambre si ellos quieren. Porque la mente carnal, sin embargo, eran religiosos. Todos ellos estaban allí en la fiesta de Pentecostés. Y eran muy religiosos, el grupo de Esaú, 54. Pero, ¿ven ustedes? El grupo de Jacob estaba allá arriba esperando, porque ellos habían oído a Dios decir: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y en lo último de la tierra, que... primero esperen, vayan a Jerusalén y esperen allí hasta que llegue esta promesa. Señor, tú nos has llamado. ¿No es eso bastante bueno? Sí, eso está bien. Tú nos diste poder para echar fuera demonios. ¿Está bien eso? Sí, eso está bien. Pero yo quiero que ustedes suban allá y esperen. Ellos oyeron a Dios decirlo. Ellos reconocieron que él no era alguna persona ilegítima. Él era Dios hecho carne entre nosotros y sabían que lo era. Así que ellos fueron a Jerusalén porque Dios así lo dijo. Ellos subieron allá y esperaron. Ellos reconocieron que era Dios y de repente ellos entraron en acción. Ustedes saben cuáles fueron los resultados. Ellos se tambalearon como hombres borrachos. Ellos hablaron en lenguas. Ellos, el grupo más desordenado que ustedes alguna vez hayan oído en su vida. Al grado que la gente dijo: están llenos de mosto. No. 55. Fue Pablo allá en el océano. Ya para terminar. Pablo allá en el océano, obedeciendo los mandamientos de Dios. Dios quería que navegaran algunas personas, algunas partes. Ellos se alejaron de la costa, pero cuando Dios dijo, le dijo a él que les dijera a ellos y les dijo a ellos que no lo hicieran, pero el capitán de la embarcación, ellos, como ustedes saben, él era un intelectual, según él sabía más tocante al mar que lo que Dios sabía. Él no podía creer al profeta de Dios, así que él soltó la nave e hizo las velas.
por 14 días y noches no hubo luna ni estrellas. La pequeña nave estaba navegando, estaba anegada de agua. Todas las esperanzas estaban perdidas. Ellos arrojaron casi todo al mar, pero aligerar completamente la nave. Y estaba, todas las esperanzas se habían perdido. 56. Me imagino que Pablo estaba caminando allí de un lado a otro en alguna parte del corredor de la nave, o en la mampara de la nave, diciendo, bueno, señor, me supongo que iré a ti en el océano, caminando de un lado al otro y teniendo un buen momento esa noche, regocijándose, arrastrando esas cadenas detrás de él, y de repente a la mañana siguiente, ahí va corriendo por la cubierta, con esas manitas encadenadas, arrastrando con sus pies de esa manera, las cadenas detrás de él, moviendo las manos así, como un hombre histérico, y diciendo, tened buen ánimo, alabado el Señor, aleluya. ¿Qué es lo que te pasa, amigo? Ese judío de nariz aguileña, allá arriba moviendo sus manos y alborotando, ¿qué te pasa, Pablo? Tened buen ánimo, vayan y coman algo. Ustedes no han comido por mucho tiempo, han estado ayunando por mucho tiempo. Coman algo, tened buen ánimo, nada se va a perder. ¿De qué estás tan seguro, Pablo? ¿Qué te ha sucedido? ¿Te has vuelto loco? Quizás tú has ayunado tanto tiempo que estás delirando. Oh, no, no, anoche el ángel de Dios, de quien siervo soy, estuvo aquí conmigo y dijo, Pablo, no te asustes, aleluya, él dijo, no habrá ninguna pérdida de vida y yo confío en Dios que será como él me dijo. ¿Qué? Él oyó, él reconoció que era Dios y él estaba en acción antes que sucediera cualquier cosa. 57. No apareciera la luna, no aparecía el sol, las estrellas todavía no estaban brillando, era de seguro que la nave se iba a hundir. El diablo estaba sentado en cada ola, con una sonrisa en su boca y mostrando sus dientes y diciendo, yo los agarraré en la siguiente, yo lo agarraré en la siguiente. Pero el ángel llegó allí antes que él. Oh, hermanos, Pablo oyó, reconoció y entró en acción. Dijo, aleluya, podemos darnos por sentado en estos momentos en la orilla, porque Dios así lo dijo, todo está terminado. Dios así lo dijo, yo estoy en camino. Así que ese es exactamente de la manera que fue. De esa manera siempre es, oyendo, actuando y creyendo. 58. Oh, este gran momento en el que ahora estamos. Yo ahora voy a decir algunas cosas cortantes aquí en un momento. Y quiero que ustedes escuchen. El gran día en el que nosotros estamos viviendo, todos estos poderes están agarrando fuertemente al mundo. Esa es la razón que hay tanta gente nerviosa, la razón que todo, las instituciones mentales se están llenando. Sí, hay un agarre fuerte entre la gente. Ella no entiende lo que es, son estos grandes poderes llegando a madurez. Miren aquí, todo está en la madurez, todo está en el fin. Miren aquí, tomemos por ejemplo la política en nuestra nación, hermano, si alguno sucede con este que sigue, solo se necesita una sola o la más, y eso es todo. Eso es todo, la mente carnal, hermanos. ¿Qué si lo pueden hacer? Todo está tomando forma exactamente de acuerdo a la escritura. La política está corrompida por todos lados. 59. Las leyes gubernamentales, mírenlas, miren las leyes de nuestra ciudad. Los pueden sobornar por $10. Sí, depende a quién conozca usted, sencillamente los pueden sobornar. Muchas de nuestras ciudades son de esa manera en la nación. Yo sé que es la verdad. Otros poderes. Miren los poderes educacionales. Miren la ciencia. La ciencia ha llegado a un punto que ellos han dividido átomos y moléculas y todo lo demás. ¿Ven? Al grado que llegaron a un punto en el cual la región nacional está a la culminación. Ahora, nada. Ahora, entre las naciones hay disturbio. Eso es lo que la Biblia dice que habría. Conflicto entre las naciones. Toda nación pequeña tiene temor. Rusia enviará esa bomba aquí en estos momentos. Si ellos no tuvieron temor que nosotros les enviáramos una de regreso. Correcto. Ellos ahora no saben qué hacer. Están al fin del camino. La ciencia está al fin del camino.
Oh, la moral está al fin del camino. La maternidad y la feminidad están al fin del camino. La iglesia está al fin del camino. La iglesia carnal se está dirigiendo directamente hacia una federación de iglesias. Eso es exactamente correcto. 60. Y la iglesia espiritual está al fin del camino. Está en la culminación de su cabeza, la venida del Señor Jesús. Todo está culminado, correcto. Está culminando en la venida del Señor. El Señor Jesús, la jefatura de la iglesia, está viniendo. ¿Qué va a hacer Él? Resucitar a todos los santos y darles un cuerpo glorificado. Aleluya. Yo estoy contento de saber que ella está en su culminación. Todo está en la culminación de dos grandes cosas, llegando el tiempo del fin, la marca de la bestia y el sello de Dios. Y el sello de Dios, cualquier ministro sabe, el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Es exactamente correcto. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para, hasta Biblia en inglés, el día de la, el hermano Branja dice, vuestras redención. Amén. Oh, yo sé que ustedes piensan que actúo raro, pero quizás es que yo me siento bien. Oh, hermanos, llegando hacia el fin. Ahora recuerden, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia es un Esaú carnal que rechaza esa primogenitura. Y no lloró Esaú amargadamente, tratando de restaurar esa primogenitura otra vez. Pero no hubo lugar para el arrepentimiento. Cuando ustedes rechazan el Espíritu Santo, ustedes mismos se sellan fuera de la misericordia de Dios. Amén. 61. Ahora, ustedes dicen, bueno, hermano Branham, si usted no dice de nuestras enfermedades y demás, usted sería un profeta, pero usted ahora está, bueno, yo soy todavía la misma persona. Correcto, correcto. Yo todavía tengo lo que dice la Escritura. Eso es exactamente correcto. ¿Ven? Todavía es la verdad y está culminando en la marca de la bestia. Y la gente dice, oh, habrá una marca. Y ya hay una marca. Solo rechace el Espíritu Santo y usted está marcado. Reciban el Espíritu Santo y ustedes están marcados. Amén. Correcto. Recíbanlo una vez y vean lo que sucede. Recíbanlo una vez. Esa es la marca de Dios. Ustedes están sellados hasta su destinación eterna. Como un vagón en el camino, viene el inspector. Ahora, si algunos de ustedes no recibieron el Espíritu Santo anoche, que entraron allí, examínense ustedes mismos esta noche. El inspector, el Espíritu Santo está aquí para inspeccionarlos. Yo solía trabajar en el ferrocarril Pensilvania. Cargábamos un vagón, quizás con las latas y demás, y venía el inspector. Y él sacudía todo para ver si había algo suelto. De esa manera lo hace Dios con su iglesia. La sacude para ver cuál es el problema en ella. Ver si hay algo suelto en ustedes antes que él derrame su espíritu dentro de ustedes. Si la iglesia está un poquito suelta, él no derramará su espíritu dentro de ella. Si ustedes todavía aman al mundo y quieren hacer las cosas del mundo, nunca recibirán el Espíritu Santo sobre eso. Ustedes pudieron recibir una confusión. Ustedes pudieron recibir una lengua de tartamudo. Ustedes pudieron recibir, o ustedes pudieran hablar en lenguas, pero eso todavía no significa que ustedes tienen el Espíritu Santo. Cuando ustedes tienen el Espíritu Santo, están sellados por Dios hasta su eterno destino, ¿correcto? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura, oyendo, recibiendo y actuando. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 62. Dice, cuando ese inspector venía y sacudía esa cosa y el vagón estaba bien y sólido, él cerraba la puerta y ponía un sello de la Pensilvania allí. ¡Ay de aquella persona que rompiera ese sello antes que ese vagón hubiera alcanzado su destino! Y cuando Dios ve que usted está verdaderamente vendido a Él, y Él lo llena a usted con el Espíritu Santo, usted está sellado por el Espíritu Santo hasta su destino. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención.
Eso es exactamente lo que la Escritura dice. Así que no se asuste, solo continúe caminando, reciba el Espíritu Santo, todo está llegando a eso. 63. Cuando la gente, como la gente que es honesta, los verdaderos hijos de Dios, por lo que ellos tienen que vivir hoy en día, lo que tienen ustedes por delante, si ustedes únicamente lo pudieran comprender, mañana en la noche o la siguiente noche o en alguna ocasión, yo quiero contar una visión y para ver lo que está por delante de nosotros. Todo está por delante. ¿Cuánto tenemos por lo cual vivir leales? ¿Cómo puede usted, quien una vez respiró el nombre de Jesucristo, regresar al mundo y darle la espalda a esa sangre que lo santificó a usted? ¿Cómo puede usted hacerlo? Yo estoy persuadido que usted no lo tenía para empezar. Correcto. Todo hombre que alguna vez ha probado la bondad del Señor, bueno, las cosas del mundo llegan a ser tan muertas como la medianoche. Correcto. Entre y reciba el Espíritu Santo. No juegue, iglesia, no actúe como su vecino. Entre y diga, Señor, yo quiero que tú me llenes con el verdadero Espíritu Santo. ¿Para qué tomaría usted un sustituto estrechando la mano del predicador y ser rociado unas cuantas veces o algo así? ¿Para qué tomaría usted un sustituto de teología de algún credo hecho por el hombre cuando los cielos están llenos del poder pentecostal? ¡Amén! ¡El real Pentecostés genuino! 64. El creyente tiene algo por lo cual vivir. Nosotros deberíamos vivir demostrando eso, esforzándonos cada día para obtener todo lo que podamos de parte de Dios, dejando el mundo detrás, quemando los barcos, quemando detrás de ustedes por lo que ustedes han pasado cada día. Continúen caminando hacia adelante, esforzándose, jalando, buscando hambrientos, sedientos de Dios. Sea un verdadero fanático al respecto. Solo continúe caminando adelante. Un fanático es una persona entusiasmada en exceso. Yo soy un verdadero fanático. Yo estoy entusiasmado en exceso tocante a mi Señor. ¿Cómo fue que Él aún me salvó? ¿Cómo fue que Él aún me dio el Espíritu Santo? ¿Por qué me permitió Él aún predicar? ¿Por qué fue que me permitió Él amar a la gente y que la gente me amara? Oh, estoy tan estremecido de emoción por Él. Yo solo continúo esforzándome con todo lo que está en mí, esforzándome para tratar de llegar a Él, solo caminando con todo lo que tengo. Eso es lo que deberíamos hacer. Párrafo 65. Me recuerda de una historia que oí hace algún tiempo. Un grupo de artistas americanos fueron a Roma para estudiar arte. Yo vi en él, creo que fue en el periódico de hoy en la tarde, que algunos artistas van a llegar muy pronto a una de las ciudades aquí para empezar una galería de arte. Me gusta el arte. Dios está en el arte, la clase correcta de arte. Dios está en la música, la clase correcta de música. Dios está en la danza, la clase correcta de danza. Dios está en el gritar, la clase correcta de gritar. El pecado es perversión, es tomar la cosa correcta y hacerlo incorrecta. Ahora, como una cierta iglesia que estaba en un... Alguien me llamó aquí no hace mucho tiempo, una gran iglesia, y estaba en la televisión. Un hombre me llamó, dijo, venga aquí, predicador. Venga aquí un momento. Quiero que vea usted un programa de televisión. Y allí estaba una de nuestras grandes denominaciones en la iglesia. Tenía algunas de las cosas cubiertas. Hermanos, esta no era una iglesia católica. Esta era una iglesia protestante. Cubrieron las cosas y estaban practicando ese rock and roll. Y ellos dijeron que la iglesia por mucho tiempo había abandonado y pasado por alto el arte hermoso de rock and roll. Si no es eso un espíritu pervertido, yo no sé lo que es. El rock and roll es el diablo. A mí no me importa cuántas alabanzas religiosas la gente pueda cantar. El rock and roll y el goody goody book. El Bugli, el hermano Branja, se refiere al Boogie Woody musical, tipo jazz. Y esa clase de cosas salieron de las junglas de África. Eso es exactamente correcto, es del diablo. Párrafo 66. Esa es la razón que yo digo esto, que esa pintura y maquillaje, si ustedes únicamente supieran de dónde proviene eso, es una característica pagana.
Mírenlos, vayan allá a África y miren a esas mujeres, cómo ellas hacen ese lodo y se pintan ellas mismas cientos de años antes que su abuela alguna vez las usara. Seguro, ¿ven ustedes lo que es? Es del diablo, no tienen ningún negocio en las iglesias pentecostales, no tienen ningún negocio en esos círculos. Déjenme decirles, nosotros necesitamos una buena lavada antigua del Espíritu Santo, desde el púlpito hasta el conserje. Eso es exactamente correcto. Una lavada del Espíritu Santo limpiando nuestro pueblo, hombres pentecostales, diciendo, mire, yo no puedo evitar de fumar. Un hombre que está casado con dos mujeres y es un diácono en una iglesia. Sáquenlo, seguro que sí. Eso es la cosa que se debe hacer. Ustedes tienen que poner las cosas. La Biblia dice que el diácono debería ser esposo de una sola mujer. Eso es exactamente correcto. Pero, algunos de ellos tienen dos o tres en las filas pentecostales. Hermanos, no podemos tener un avivamiento hasta que limpiemos esta cosa. ¿Cómo pueden ustedes edificar sobre un fundamento que no está correcto? Párrafo 67. Como yo les dije a ustedes anoche de México, allá ellos edificaron esa hermosa ciudad, pero ellos estaban tan seguros que la iban a hacer tan fascinante en todo lo exterior. Y ahora la ciudad está reclinada hacia atrás. Sus finos edificios están reclinados hacia atrás. Porque ellos no llegaron al fundamento. Seguramente que no. Yo oí a un cierto ministro el otro día traer a un niñito el micrófono. 4 o 5 de ellos. Y se paró allí después que dijo que no había tal cosa como alguna grande enseñanza bíblica. Trajo a ese niño allí. Niñito allí, y tomó un salero y roció 3 gotas de agua en su cabeza y dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pasó ese niñito a ser un miembro de la iglesia que todavía no tenía ni 6 meses de edad. Bueno, el pobre niñito no tiene una oportunidad. Él empezó en el fundamento incorrecto para empezar. Eso ni siquiera está en la Biblia. Eso es una característica pagana. Ni siquiera está en la escritura. Hermano, nunca empezaremos hasta que nos pongamos en el fundamento y empecemos bien. Edifiquemos por el Espíritu Santo sobre la palabra de Dios. Eso es exactamente correcto. Nadie en la Biblia alguna vez fue rociado. No hay tal cosa. La palabra griega bautizar significa ser cubierto, enterrado, escondido. Eso es exactamente correcto. Ahora, ¿pero qué hacemos? Nosotros tomamos un montón de credos y cosas y empezamos a vivir por medio de ellos y toda clase de cosas como esas. El doctor fulano de tal así lo dijo. Bueno, yo quiero saber qué es lo que la Biblia dice. Yo quiero oír y reconocer que es Dios por medio de su palabra, luego actuar sobre ella. Párrafo 68. Estos artistas, un montón de artistas, fueron a Roma para estudiar arte. Todos ellos salían en la noche, la mayoría de ellos, y se ponían una gran borrachera, muchachos y muchachas, y se acostaban juntos igual de los, algunos de los modernos americanos lo hacen, se acostaban. Yo fui a un lugar aquí en este mismísimo estado, en donde estaban teniendo una convención, y yo nunca estuve tan avergonzado en toda mi vida. Había un hombre corpulento sentado allí arriba con un sombrero grande puesto, todo adornado de esa manera y con toda clase de túnicas y cosas puestas. Y los muchachitos y muchachitas de 16, 17 años de edad, durmiendo juntos en el cuarto del hotel. A la mañana siguiente, todos ellos bajaron inclinándose y diciendo, padre tal y tal. ¡Oh, hermano! ¡Solo el pensar! Pervirtiendo las mentes de esos pobres niños con tales cosas como esas. Cuando Dios los creó para ser hijos e hijas de Dios, para ser puros y santos, santificados por el poder de Dios, lavados en la sangre del Cordero. Párrafo 69, por último. Yo sé que eso hace que la gente me odie algunas veces, pero ustedes me amarán cuando yo los encuentre allá. Y les digo a ustedes la verdad. Es un fundamento. Si no importa lo que cueste eso, ustedes sean sinceros y digan la verdad, reconozcan que es Dios, sed santos porque yo soy santo. Él dijo, dejen de vivir en pecado. Estas personas salían y bebían y se comportaban desordenadamente, pero se fijaron en un jovencito. Ese jovencito, él no se comportaba desordenadamente de esa manera. Él vivía limpio.
En la noche él llegaba a la casa y se iba a acostar. Él vivía como un caballero debería vivir. Y un día el anciano conserje dijo, me gustaría tomar un paseo contigo, hijo. Él dijo, muy bien. Ellos empezaron a subir la colina caminando junto hacia la puesta del sol. Y él dijo, jovencito, tú viniste acá con ese grupo de americanos, ¿no es así? Y él dijo, sí, señor, yo vine. Él dijo, yo quiero preguntarte algo. Él dijo, muy bien. Él dijo, ¿por qué es que tú no sales y bebes y te comportas desordenadamente y no te acuestas con las muchachas y cosas toda la noche y no llegas a la mañana siguiente de la manera que ellos lo hacen? Él se detuvo, puso su brazo sobre el anciano. Él dijo, ¿ve usted la manera que ese sol se está poniendo allá en el oeste? Él dijo, sí, señor, lo veo. Él dijo, más allá de esa puesta del sol hay un cierto estado en los estados de la Nueva Inglaterra. Y dijo, en ese cierto estado hay una cierta ciudad. Y en esa cierta ciudad hay una cierta casa. Y en esa cierta casa hay una muchacha. Y a esa muchacha yo le hice un voto antes de venir aquí de ser verdadero a ella. Y que cuando nosotros, yo regresara, nos íbamos a casar. Ella me hizo un voto, una promesa a mí. Por lo tanto, señor, toda mi atención está atraída con respecto a mujeres hacia esa muchacha en aquel lugar. Y él dijo, yo vivo hoy por el mañana que viene. ¡Qué testimonio! Amén. Muy bien. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Oyendo, Recibiendo y Actuando, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 70 al 77 y concluimos con este mensaje. Amén. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Oyendo, Recibiendo y Actuando. Párrafo 70. ¿Qué pudiera decir un cristiano? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tienes una poca de diversión? ¿Por qué no haces esto como el resto de ellos lo hacen? Oh, ustedes pueden contestar. Más allá de una cierta estrella, hay una cierta ciudad. Y en esa cierta ciudad hay una cierta persona. ¡Aleluya! Oh, yo vivo para Él, pues Él murió por mí y algún día Él viene y yo vivo para esa vida que está por venir. Oh, hermano, créame, yo le digo la verdad, yo le digo lo que es la verdad. Dios sabe que le estoy diciendo la verdad. Usted solo créame con todo su corazón. Quizás usted no pueda entender esto, tocante a la venida del Señor y la iglesia carnal y demás. Algunos de ustedes, de aquí, de este estado, me escribieron una carta y dijeron, cuando la unción está sobre usted y usted puede discernir espíritus, dijeron, entonces, por supuesto, nosotros entonces creemos que usted es un profeta. Ahora, yo nunca dije que era un profeta. Ustedes dijeron eso, ¿ven? Pero ustedes dicen, pero luego ustedes dicen, pero en sus enseñanzas, hermano Branham, tocante a todo ese fanatismo de recibir el Espíritu Santo y toda esa cosa y de vivir, nosotros no podemos creer eso. Y toda esa otra cosa tocante a que ustedes eran eternos antes del mundo, elegidos, y eso es lo que la Biblia dice que eran ustedes. Yo nunca tuve nada que decir tocante a ello. La Biblia dice eso. Yo solo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Sí, Señor. 71. Y la bestia engaña a todos los de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo. Correcto. Esa es la razón que la gente hoy en día, cuando usted no es llamado, ¿Cómo puede usted venir? ¿Correcto? Yo no sé quién es llamado y quién no lo es. Yo solo echo la red y pudiera atrapar cangrejos de río y serpientes y arañas del agua y todo lo demás. Pero la única cosa que yo estoy haciendo
es dar un tirón a la red. Dios es el que juzga. Eso es todo. Yo les digo, el Espíritu de Dios está aquí. Y si el Espíritu de Dios me puede decir el secreto de su corazón, el Espíritu de Dios puede reconocer su palabra y regresar y predicar la palabra. Yo todavía nunca he predicado nada más sino lo que está en esta Biblia. Yo me he quedado con eso. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Usted dijo que era un bautista. Yo soy un bautista que recibió el Espíritu Santo. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en la segunda venida de Cristo. Yo creo toda palabra que está escrita en esa Biblia y la predico justamente de la manera que está escrita. Yo no cambio una sola cosa o espiritualizo nada. Yo solo digo, está escrito. De esa manera yo la creo, yo la oigo, reconozco que es Dios y actúo sobre ella. Amén. 72. El Espíritu Santo es tan real hoy como siempre lo fue. No tenemos que tener ninguna imitación manufacturada. El verdadero Espíritu Santo está aquí. El verdadero Jesús. Él no está muerto. Él está vivo. Él no está muerto. Él les dijo a los discípulos, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Yo creo eso. Yo creo que Él dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en sus medios. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Eso es lo que Él dijo. Yo creo eso. Yo creo que Él está aquí en estos momentos. ¿No lo creen ustedes? La congregación dice, amén. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. 73. Había una mujer en una ocasión que se abrió paso y tocó el borde de su manto. Él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y cuando él dijo eso, aunque todos ellos miraron alrededor, no supieron qué decir. Él encontró a la mujer y le dijo cuál era su problema. Y ella fue sanada. Dijo que su flujo de sangre se había detenido. Yo creo que ese mismo Jesús es un sumo sacerdote en esta noche. Ese mismo. Él sencillamente no ha fallado. Vamos a tener un servicio de sanidad una de estas noches y traeremos a la gente aquí. Yo tengo un nuevo ministerio que me fue dado. Eso fue mi antiguo ministerio. Digamos, no hay allí ninguna tarjeta de oración. ¿Qué no? Nadie tiene una tarjeta de oración porque nosotros no hemos repartido tarjetas de oración. Muy bien, si ustedes creen que este mensaje provino del Espíritu Santo, ¿cuánta gente enferma hay aquí? Levanten sus manos, que ustedes saben que yo no los conozco. Muy bien, ustedes tengan fe y crean. Crean con todo su corazón. Veremos si el mismo Espíritu Santo que predica el sermón es el mismo Espíritu Santo que conoce el secreto del corazón. Veremos si la palabra viene. Si la palabra de Dios viene al profeta o no, y yo no soy el profeta, él es el que es. Ustedes crean, tengan fe, que el Señor Dios del cielo lo conceda para su gloria. 74. ¿Creerán que esta es la palabra de Dios que yo he predicado? Si Él lo hace, ven, solo continúen orando, sean muy reverentes por un momento, solo aquiétense un momento. Trato de encontrar al Espíritu Santo moviéndose en alguien. Solo continúen orando, diciendo, Señor Dios, yo estoy enfermo, yo tengo necesidad, yo verdaderamente tengo necesidad, Señor. Yo te debo tener a ti. Si yo no te tengo a ti, yo pereceré. ¿Este hombre sentado aquí levantó usted su mano hace unos cuantos momentos, Señor? ¿Levantó usted su mano? ¿Cree usted que Dios lo conoce?
Yo soy un desconocido para usted. ¿Es correcto eso? Yo no lo conozco a usted, pero Dios lo conoce. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo? Si yo le digo a usted lo que está mal en usted, ¿lo creerá? Tendrá que ser la verdad. Si es, ¿creerá usted que si Dios me lo dice, aceptará usted su sanidad? ¿La aceptará? ¿Cree usted que las úlceras desaparecerán? ¿Cree que usted sanará de ellas? Muy bien, usted tiene úlceras sangrantes, ¿correcto? Usted ha ido a muchos lugares por causa de ellas. Usted fue a la clínica de los hermanos Mayo. Yo lo veo a usted ir a la clínica de los hermanos Mayo. Eso es, así dice el Señor, ¿correcto? ¿Correcto? Y ellos lo desahuciaron, pero Dios no lo desahució. ¿Lo oye? ¿Lo reconoce? ¿Actuará sobre ello? Entonces, en el nombre de Jesucristo, váyase a casa y sea saludable. Amén. 75. ¿Creen ustedes a Dios? Ahora, el mismo Espíritu Santo que habla, predica la palabra, está revelándola, haciendo la palabra real. Les está diciendo que es la verdad. Hay otro caso de úlcera sentado allá. Un hombre que no trae camisa puesta, bigote negro, o con bigote allá, sin camisa, el cuello abierto, quise decir, aquí arriba, sin corbata en su camisa. ¿Cree usted que soy profeta de Dios? Somos desconocidos uno al otro, pero usted tiene úlceras, ¿correcto? Y usted quiere ser sanado, ¿no es así? Usted no es de esta ciudad, no, usted es de Cleveland, ¿correcto? Permítame decirle a usted algo más. Usted tiene dos pañuelos en su bolsillo, por eso usted quería ponerse en contacto conmigo, para que yo orara por esos, para dos amados en casa. Si eso es correcto, mueva su mano así, llévelos y póngalos sobre ellos. Ellos también serán saludables. Así dice el Señor. ¿Creen ustedes? 76. ¿Qué clase de espíritu predica? La misma clase de espíritu que discierne. Mire, allá está sentada una anciana, sentada allá atrás. Ella está orando por su yerno que fue lastimado en un accidente automovilístico, sentada cerca de ese poste allá. ¿Cree usted, hermana, con todo su corazón, que él será sanado? Si usted lo cree con todo su corazón, usted puede recibirlo. La señora gruesa sentada allí detrás de ella tiene alta presión, sentada allá al lado del poste. Si usted cree con todo su corazón, ¿cree que esa erupción en usted la dejará? Muy bien, entonces le será hecho. Amén. Ponga su mano sobre ella, ¿correcto? Dios la bendiga, hermana. Amén. ¿Lo aman a él? La congregación dice amén. Allá en la parte de atrás, muy atrás, en el edificio, un hombre allá atrás, usted está orando por su hija. Yo mencioné de un accidente hace un rato. Ella también estuvo en un accidente. Ella se lastimó su columna, ¿correcto? Usted tiene una cuñada que tiene problema con su cuello y cabeza también. ¿Cree usted que Dios la sanará, señor Golden? ¿Reconocerá usted a Dios que es su voz hablándole a usted? Muy bien, señor, entonces póngase de pie. Muy bien, váyase a casa y encuéntrelas saludables en el nombre de Jesucristo. Amén. 77. El mismo Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos, no puede penetrar eso en ustedes, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Pueden oír? ¿Pueden ustedes reconocer? Entonces actúen sobre eso. Toda persona enferma que esté aquí, Dios ya los ha sanado a ustedes cuando Él envió a Jesús para morir por ustedes. ¿Creen ustedes eso? Entonces pónganse de pie y acéptenlo a Él como su sanador y como su salvador. Levanten sus manos, entren en acción, levántense de las sillas de ruedas o lo que pudiera ser, en el nombre del Señor Jesús. Levanten sus manos y alábenle a Él y crean con todo su corazón.
Señor Jesús, traemos a estas personas a ti en el nombre de Jesucristo. Que tu poder sea suficiente, Señor, para conceder esto y que todo poder del diablo pierda su agarre en este edificio, en esta noche, y que la gente sea sanada. Yo te he hecho fuera, Satanás. Yo vengo contra ti sobre la acusación que tú eres un engañador. Yo vengo en el nombre de Jesucristo como su siervo. Yo pido por estas personas, mientras el Espíritu Santo los está ungiendo, ellos oyen, ellos reconocen que es Dios, ellos van a actuar sobre ello. Sal, Satanás, en el nombre de Jesucristo, apártate de estas personas y sean sanados todos ustedes. Amén. Regreso este servicio. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Oyendo, Recibiendo y Actuando. Predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 7 de junio del año 1960. Ya, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje a ser lecturado. Se titula Teniendo Conferencias. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana. Hermana Di, Dios le bendiga. Párrafos 1 al 7. Continúa, hermana Di. Dios le bendiga, hermano. Empezando el mensaje, teniendo conferencias. Párrafo 1. Muchas gracias. Pueden sentarse. Ciertamente estamos felices de estar aquí en esta noche, en esta tercera noche de la que esta gran conferencia. Y estaba hablando con el hermano Weston y el hermano David Duplessis mientras veníamos sobre el progreso de la iglesia en este día, de cómo Dios se está moviendo entre todas las denominaciones y sacando a gente que está hambrienta y sedienta por el Espíritu Santo. Estamos verdaderamente agradecidos por estas cosas. Y ahora, yo me encontré con alguien allá afuera al llegar. Estrechó mi mano. Él dijo, hermano Branham, yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Él dijo, pero, mejor dicho, de hablar con usted. Pero, dijo, yo fui sanado en su reunión en Palm Beach. Creo que fue o en alguna parte. Y hoy, yo me imagino que cuando cruce el río, yo espero ver a millares de esos que han sido. Dos, algunas veces la vida aquí se pone tan, yo no sé. Uno anda deprisa y anda apresurado y acelerado y ajetreado, como mamá solía decir, que casi nos encontramos a nosotros mismos cuando vamos de regreso. Y yo no veo por qué estamos en tal prisa. ¿Ven ustedes? No hemos hecho más de lo que ellos hicieron en los días de Moody, y Finney, y Kenon, y Calvino. Ellos viajaban en caballo y carreta, y tenían una reunión de campamento como esta, y levantaban las tiendas allí en el bosque, y comían ardilla para el desayuno, y frijoles, estilo vaquero para la cena, y estaba bien. ¿Recuerda usted eso, hermano Sujiman? Allá en los días pasados, allá en Kentucky. El hermano contesta, sí, todavía me gustan. A mí también, hermano Sujiman. Son muy buenos, ambos somos de Kentucky, y tenemos muchas cosas en común. Este hombre acá en el rincón, y él pensó que él tenía una que yo no sabía cuando yo estuve aquí la última vez. Dijo, te apuesto que tú no sabes lo que es asifiditi. Yo dije, no me digas que yo no sé. Yo cargaba colgando en mi cuello una bola de eso en la escuela, a tal grado que yo, aún nadie se sentaba junto a mí. Seguro que sé. ¿Cuántos saben lo que es? Bueno, miren a los de Kentucky. Aquí, mírenlos nada más. Hermano Van, good. En donde quiera que usted esté. Levantó su mano. Bueno, ya la veo. Está bien. Es una cosa buena que lo hizo. El hermano Wood fue uno de los hombres que estaba allí.
él y su hermano. Cuando el pececito regresó a vida ese día, él estaba presente. 3. Bueno, todos tenemos, si todos ustedes están teniendo un buen momento aquí en el campamento como yo, bueno, visitando a las personas y cosas. Sencillamente estamos teniendo un momento maravilloso. Y ahora, yo pienso que deberíamos hacer que cuente cada onza de esta reunión para la gloria de Dios. Sencillamente cada porción de ella. Ahora, yo estoy oyendo pros y contras. Algunos están diciendo que deberíamos tener una noche para orar por los enfermos. Y algunos dicen, hermano, no pare, mi alma se está alimentando. Así que no sabemos. Pero yo pienso que deberíamos tener una noche para orar por los enfermos, orar por ellos. Como ustedes saben, la gente está enseñada que deberíamos poner manos sobre los enfermos. Para mí, de la manera que lo veo, mientras sepa que el Espíritu Santo está allí, la obra está hecha, ¿ven? Eso es todo. Está terminada. 4. Y nos damos cuenta que es de esa manera en ultramar. Hermano Maxon, que nosotros, mientras ellos puedan ver algo suceder, si ellos saben que el poder sobrenatural de Dios está cerca, ellos sencillamente lo aceptan y se levantan y se van caminando. Sí, ellos. Puede que ellos se tambaleen un rato, si se están levantando de una silla de rueda o algo, pero ellos siguen caminando hasta que lo logran. Y así que ellos, pero aquí parece que uno casi tiene que poner manos sobre la gente. A ella se le ha enseñado eso. Ahora, si ustedes... Ahora, eso está bien. Eso está perfectamente bien. Pero si ustedes están de acuerdo conmigo en las Escrituras, esa era una tradición judía imponer manos. Ahora miren. Cuando la hija de Jairo estaba a punto de morir, Jairo dijo, ven, pon manos sobre ella y vivirá, ven, una tradición judía. Pero cuando él fue a la casa del gentil, en donde su siervo yacía a punto de morir, él dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, ni aún me tuve por digno de venir a ti. Esa fue la razón que él envió a alguien para decirle a él, dijo, solo di la palabra y mi siervo vivirá. Él dijo, porque también yo soy un hombre bajo autoridad, y si yo le digo a este hombre, ve, él va, y a este otro, ven, él viene. En otras palabras, todo lo que está bajo mi autoridad tiene que obedecerme. ¿Y qué le estaba diciendo él, un gentil, a Jesús? Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, y toda enfermedad está bajo tu autoridad. Tú puedes decirle a ella, vete, y ella tiene que irse, ¿ven? Todo lo que está bajo su poder, y él reconoció que la enfermedad y el pecado y todo estaba bajo su control, que él los podía controlar, ¿ven? Ahora, yo pienso que de esa manera lo deberíamos ver hoy en día. Yo he intentado por años, pero ¿ven? Lo que lo causa es que hay muchos otros hermanos en el campo. Y ellos ponen manos sobre los enfermos y tienen gran éxito. Y de esa manera yo lo descontinué y dejé de hacerlo hace como un año. Y dije, bueno, mientras que esté en América, oraremos por los enfermos y pondremos manos sobre ellos. Eso es exactamente correcto, porque siento que trae los mejores resultados. 5. Pero realmente la verdad, si el Espíritu Santo puede estar aquí y pasar por toda esa audiencia allá y hacer las mismas obras que Él hizo cuando Él moró en un cuerpo llamado Jesucristo, puede darles a ustedes fe para creerlo y darme a mí un don para probarlo, que es absolutamente la presencia del Espíritu Santo para mí. La obra está terminada desde el Calvario, está terminada y ahora solo créanla y continúen actuando sobre ella. No teniendo nada más que pensar tocante a ella, sino solo que está terminada, y eso es todo. Dios así lo dijo, y eso lo termina. Si continúo hablando, bueno, ustedes se congelarán en esta noche sentados allí, ¿no es así? Este es un buen clima, el de aquí. Yo preferiría tenerlo como está, que si estuviera tan caluroso que ustedes estarían sentados aquí solo abanicándose tan rápido como pudieran abanicarse. 6. Así que ahora yo quiero leer en esta noche de la Escritura un texto.
y trataré de dejarlo salir tan pronto como sea posible. Pero antes que lo haga, ¿cuánto piensas que sería bueno tener una noche de sanidad pronto? Solo me gustaría ver si el deseo de la gente... Ahora, levanten sus manos. Ustedes que piensan que deberíamos tenerla pronto. Muy bien. Parece que deberíamos tenerla pronto. ¿No les parece? Seguro que sí. Como el 95%. Bueno, entonces tendremos un servicio de sanidad mañana en la noche. ¿Qué les parece? ¿Está bien eso? Mañana en la noche tendremos un servicio de sanidad y oraremos por los enfermos. No sabemos lo que Dios hará. No diremos que la gente será sanada. Yo siempre ha sido sanada. Pero confiaremos en Dios por los enfermos mañana en la noche. ¿Qué les parece? Y oraré por ustedes mañana en la noche. Y ahora, mañana en la tarde, yo creo, siendo que hay tantos, yo voy... Mire, yo soy malo para calcular. Yo diría que hay cuando menos 2.000 personas o más aquí. Y así que basado en eso, habría como unas 1.500 personas aquí o más por las cuales orar. Y si hay 2.000 personas, y entonces va a haber muchas. Habría empujones y apretones. Así que pueda que tomemos mañana en la noche y la siguiente noche. Yo pensé que en la conferencia solo le hablaría a la gente, si ella lo puede tolerar. Y luego después que termine la conferencia, yo tengo 2 noches para quedarme aquí y orar por los enfermos. Y eso es el sábado y el domingo. Y eso es lo que iba a hacer. Y solo usar esta para llamar al altar. 7. Ahora, yo quiero decir esto. Que yo pienso que la sanidad divina es una gran cosa. Es uno de los atributos de Dios. Yo creo eso, el sanar a los enfermos. Pero yo creo que la salvación de una alma es mucho más allá de cualquier sanidad divina. ¿Ven? Es mucho más allá. Y yo me fijé la otra noche cuando pregunté que cuántos pecadores había en el campamento. Únicamente había 4 o 5 de ellos. Y ellos vinieron aquí y se pararon para salvación. Y luego, si ustedes están, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado con la lectura de un nuevo mensaje titulado Teniendo Conferencias. Mensaje predicado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un nuevo mensaje, Teniendo Conferencias, del año 60-06-08, párrafo 8. Si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo, escuche, mi precioso hermano. Tantas veces la gente habla en contra de ella, que no es para hoy en día. Si es para hoy en día, ¿ven? Sí es para hoy en día, ¿ven? El Espíritu Santo. Y no deje este campamento de conferencia hasta que usted lo haya recibido. Quédese usted aquí con Dios, solo continúe. No haga su propia idea de cómo usted quiere recibirlo, ¿ven? Usted tiene en su mente de que tiene que ver algo, tener alguna sensación. Cuando usted entre allí a orar, solo entre diciendo, Señor, yo entro para recibir el Espíritu Santo. ¿Ve? Y Él se encargará del resto de ello. Usted solo sea muy sincero y deshágase de todo pensamiento de que no lo va a recibir. Recuerde, esta noche es la noche que usted lo va a recibir. ¿Ve? Eso es todo. Como fue con un anciano en el pasado, él no podía mantenerse salvo. Él fue salvo y luego después de un tiempo él hacía algo mal. Y el diablo decía, ¿ves? Tú nunca fuiste salvo. Bueno, eso continuó por mucho tiempo. Y un día él salió al campo, él oró fervientemente otra vez. Él dijo, ahora Señor, yo sé que tú me salvaste. Así que él dijo, Satanás, yo te voy a hacer algo. Entonces él fue allá y cogió una hacha y cortó una grande y larga estaca. La clavó en la tierra y dijo, Satanás, si tú vienes en cualquier ocasión a mí y me dices que yo no soy salvo, yo te voy a traer de nuevo aquí y te apuntaré a esta estaca. Aquí mismo es donde sucedió. ¿Ve? Yo soy salvo desde aquí en adelante.
Párrafo 9. Ahora, solo claven ustedes la estaca en esta noche. Digan, Satanás, aquí mismo es donde yo me voy a quedar con esta estaca hasta que Dios me dé el Espíritu Santo. Tú ya nunca más me la vas a quitar de mí y quitarme mis pensamientos de mí, haciéndome pensar que yo estoy muy cansado o que yo debería hacer algo más. Mientras ustedes tengan esos pensamientos, ustedes nunca lo van a recibir. Ustedes tienen que entrar allá diciendo, este es el momento que yo lo voy a recibir. Esta es mi hora y ustedes lo recibirán. Ustedes verdaderamente, verdaderamente hablen en serio con Dios. Y Dios verdaderamente hablará en serio con ustedes, ¿correcto? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Párrafo 10. Bueno, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, tendré a Billy Paul, mi hijo, aquí para que reparta tarjetas de oración a ustedes, que quieran que se ore por ustedes. Y cuantos hay aquí ahora de las fuerzas cuántos hay aquí ahora de las afueras del estado para que se ore por ustedes o de las afueras de la ciudad, en los campamentos, levante sus manos. O hay lo suficiente para bastante tarjetas de oración, así que las repartirá temprano para que no interfiere con el resto de la reunión. ¿Qué hora ustedes generalmente? Ellos empiezan a reunirse. Hermano Sullivan. El hermano Sullivan contesta, en cualquier momento de las 5 en adelante, hermano Branham. Muy bien, entonces de las 5 en adelante hasta como las 6:30, ustedes vengan aquí y nosotros repartiremos las tarjetas de oración mañana en la noche. Y llamaremos la fila y oraremos por ellos mientras pasan por la plataforma. Párrafo 11. Ahora, este texto en esta noche es un texto muy raro. Sin embargo, es un texto muy bueno para... Y un texto muy conocido, pero se encuentra en Isaías, el capítulo 1 y del versículo 18. Yo creo que leamos unos cuantos versículos antes de eso y veamos si podemos sacar un contexto de ello. Empecemos en el versículo 15 o el 16, quizás sea mejor. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, si yo le llamara un texto a esto, para sacar un contexto de ello, yo llamaría lo que yo quiero hablar en esta noche, teniendo conferencias. Inclinemos nuestros rostros ahora para una conferencia con Dios, antes de seguir más adelante. Párrafo 12. Nuestro más bondadoso y amante Padre, el Dios de toda vida, que nos enviaste a tu amado Hijo, el Señor Jesús, para que Él pudiera ser la propiciación de nuestros por nuestros pecados, tomó sobre él mismo la forma de carne pecaminosa y fue hecho pecado por nosotros para que nosotros, gente indigna, pudiéramos acercarnos a Dios por medio del derramamiento de su sangre una vez por todas. Y nos hemos reunido aquí en esta conferencia, Señor, en esta noche, no solo para ser visto por otros y tampoco para asociarnos uno con el otro. Señor, pedimos que si esa ha sido la actitud de la gente hasta este momento, y de mí mismo, que tú perdones por nuestros pecados. Hemos llegado, Señor, a la edad del moribundo. Hemos llegado a la hora cuando sentimos que no nos queda mucho tiempo. Y nos hemos reunido aquí para un solo propósito. Y ese es para acercarnos a ti. Queremos que nuestros pecados estén bajo la sangre. Queremos un compañerismo íntimo. Queremos hablar contigo, Señor, antes que tú vengas. Pues en aquel día será muy tarde entonces. Párrafo 13. Y pedimos en esta noche, Dios Padre, que tú pongas tal hambre en los corazones de la gente, al grado que de punta a punta en estas riberas del río, reuniones de oración estén llevándose a cabo. Hombres buscando a Dios en una condición desesperada, sabiendo que ellos deben encontrar descanso para sus almas y recibir el Espíritu Santo.
o se hundirán algún día en la eternidad sin conocerte a ti. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. Mientras vemos que nuestras iglesias y que nuestros propios grupos del Evangelio completo se empiezan a enfriar y parece que no hay un gran clamor por las almas perdidas, ya no hay más de esa sincera oración y meditación de toda la noche en la palabra, y parece que nos hemos desviado, Señor. Perdónanos, oh Dios, y permítanos renovarnos de nuevo nosotros mismos en esta noche en el Espíritu Santo. Cuando podamos pensar de los días que han pasado, en la edad de los metodistas, cuando ellos oraban toda la noche y lloraban con lágrimas amargas por los perdidos, y no tenían paz, y en esta noche parece que podemos vestir bien y sentarnos y escuchar e irnos a casa indiferentes. Oh Señor, conmueve nuestros corazones en esta noche. Pon un celo en nosotros por las almas perdidas. Que los ministros y el laico, toda persona, lleguen a ser parte del reino y con un deseo ardiente, a tal grado que escudriñemos las ciudades y en todas las partes. Y saquemos a los perdidos de los arroyos y los hagamos como antorcha para el Señor. Concédelo, Padre. Párrafo 14. Leamos allí la Biblia, que dice que el ángel salió y puso una señal sobre aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en la ciudad, y comprendiendo por las Escrituras que esa fue la primera venida del Espíritu Santo, pasando por la ciudad de Jerusalén, y luego en su segunda venida en la estera, para llamar fuera un pueblo de los gentiles para su nombre. ¿Cuánto mucho más deberíamos estar preocupados y gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen? Vemos iglesias practicando música de rock and roll y jugando bingo y teniendo toda clase de competencias de natación y demás en las iglesias, cuando las reuniones de oración y reuniones de esperar toda la noche son olvidadas. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la oración de este mensaje teniendo conferencias. Dios, regrésanos a la casa real. Permite que el Espíritu Santo venga entre esta gente en esta noche, Señor, y empiece un Pentecostés aquí mismo. Concédelo, Señor. Cada corazón, ellos verdaderamente lo quieren hacer. Está en sus corazones hacerlo, pero los cuidados del mundo y el tiempo pasando con rapidez los han atraído. Señor, empieza desde este púlpito conmigo y ve a la audiencia y muévete como nunca antes y danos un celo por las almas perdidas. Concédelo, Señor, estos comentarios que sacaré de la palabra, si es tu voluntad, pedimos que sean semillas en el corazón de la gente para contestar esta oración de tu siervo. Concédelo, Señor. Nosotros creemos, y yo creo con todo mi corazón, que si tal reunión surgiera en este campamento, que sería un servicio constante de sanidad todo el tiempo, Satanás y su poder no pudieran quedarse en un grupo tan solo como ese. Concédelo, Señor. Yo lo encomiendo todo a ti, y esperando que tú ahora hable las palabras y permita que tu Espíritu Santo lo interprete al corazón de la gente, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 16. En este texto, en esta noche de conferencias, últimamente hemos oído tanto tocante a conferencias. En donde quiera que uno toma un periódico, casi ve en donde algún diplomático o algún oficial tuvo una conferencia en ciertos lugares y ciertas cosas sucedieron. Y nos preguntamos, ¿por qué son las conferencias? ¿Por qué tenemos conferencias? ¿Qué es lo que deben hacer ellas? Ellas son para reunirse y razonar diferentes cosas. Cuando entramos en una conferencia debemos razonar cosas juntos. Y yo pienso que esta es una de las escrituras más hermosas cuando Dios dijo, venid y tengamos tú y yo una conferencia. Reunámonos y estemos a cuenta en estas cosas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, si ustedes únicamente vienen y estemos a cuenta. Y encontramos en esta noche, como todos saben, que realmente estamos perdiendo terreno. Estamos perdiendo terreno como un pueblo. El mundo está metiéndose sigilosamente entre nosotros de alguna manera. Ustedes pueden verlo, sentirlo y pueden notarlo. El mundo está entrando entre nosotros.
Así que yo pienso que este sería un tiempo maravilloso para que nosotros tengamos una conferencia y vengamos a hablarlo con Dios y nos demos cuenta cuál es el problema. Párrafo 17. Yo estaba leyendo la autobiografía de Carlos G. Finney. Él era un abogado y hay muchas de nuestras leyes que están basadas sobre la Biblia, lo cual le causó estudiar la Biblia. Y allí él estaba leyendo de en dónde Dios hizo estas promesas y él vio a la iglesia, a muchos de ellos orando por un avivamiento y derrotados en su oración. Fue porque a ellos les faltaba fe. Cuando usted le pide algo a Dios, llámelo y hable con él y no se vaya hasta que usted reciba la respuesta. Entonces usted sabe cómo obrar desde allí en adelante. Y cómo él, de la manera sencilla que lo hizo, como un niño, hizo esa conferencia con Dios y lo habló y fue uno de los más grandes guerreros de la edad que ha habido desde San Pablo. Debido a que él lo habló con Dios y obtuvo sus respuestas y dónde él pararse y cómo él se paró con Dios y luego siguió adelante. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Eso es lo que pudiera hacerse aquí mismo en este campamento y lograría más que 500 reuniones salieran de esto. De eso. Párrafo 18. Así que ustedes dicen, dejemos que el predicador lo haga. Esto es un asunto individual. Es con cada uno de nosotros. El predicador lo pudiera hacer él mismo. Él pudiera orar y recibir bendición en su alma y quedarse toda la tarde bajo la unción del Espíritu Santo para presentarse ungido ante la presencia de su congregación, sintiendo el poder de Dios. Pero a menos que esa congregación haya estado de la misma manera, ven, eso hace una diferencia. Él tiene que hacer que la congregación esté bajo esa condición. Pues entonces, si la congregación está lista para encontrarse con el Espíritu Santo, entonces yo les diré a ustedes, los pecadores llorarán hasta llegar al Calvario. Si nosotros solo podemos tomarlo como un individuo, usted es tan responsable como cualquiera de estos ministros. Dios lo va a hacer responsable a usted como individuo. Párrafo 19. Y él dijo, si hay cualquier pecado, si hay cualquier duda, si hay cualquier cosa mal, vengan y hablemos. Vengamos a cuenta. Démonos cuenta cuál es el problema. Y si vuestros pecados fueren como el carmesí, ahora pecado es incredulidad, nosotros sabemos eso. Si ustedes han dudado, si ustedes se han preguntado si recibirían el Espíritu Santo o si serían sanados o todo lo demás, si sus dudas fueran todas rojas como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidas. Ven, Dios hizo la promesa. Dios cumplirá su promesa. Y Él ha dado a cada uno de nosotros una invitación para venir. Vengamos. Al terminar la Biblia dice, el que quiera venga, el que oye diga ven, el que tiene sed venga, el que quiere venga. Es una invitación. ¿Y qué si usted pudiera tener tal inteligencia que el presidente de nuestro Estados Unidos le pidiera que fuera y llevara a cabo una conferencia con Khrushchev? ¿Qué cumplido sería que el presidente lo invitara a usted para ir a hablar con él, pensando que usted pudiera ser capaz de llevar a cabo una conferencia con Khrushchev? Pero recuerde, no el presidente, sino el Dios del cielo le ha dado a usted una invitación para venir a una conferencia con él para su bien. Párrafo 20. Ahora, las conferencias son una reunión y generalmente las conferencias son llevadas a cabo en un tiempo de un estado de emergencia. Ahora, nosotros tuvimos aquí hace algún tiempo lo que nosotros conocemos como la Conferencia de los Cuatro Grandes. Esa fue llevada a cabo en la Segunda Guerra Mundial cuando llegó un momento crucial, cuando el mundo libre no sabía qué hacer. Ellos reunieron a los más inteligentes que ellos pensaban que tenían. Y los reunieron porque ellos tenían que poner junto todo lo que ellos tenían para presentar la respuesta de qué hacer. Yo pienso que hoy en día es hora que el pueblo pentecostal se reúna para deshacernos de nuestras diferencias y reunirnos sobre una base común, pues nuestras iglesias se están poniendo muy sueltas.
Yo pienso que necesitamos una conferencia con Dios de toda una noche y todo un día. ¿Qué debemos hacer? Pues hay un momento crucial. Y cuando nuestro presidente de los Estados Unidos y el señor Churchill y diferentes diplomáticos provenientes de todo el mundo libre se reunieron, ellos tuvieron una conferencia y ellos lo hablaron y ellos decidieron sobre ciertas cosas e hicieron decisiones de cómo hacerlo para ganar esa guerra, para que así el mundo pudiera permanecer libre. Párrafo 21. Yo recuerdo de un ministro en Louisville, Kentucky, un amigo mío. Durante el tiempo de esa conferencia, la gente estaba esperando para saber cuál iba a ser la respuesta, qué clase de decisión se iba a hacer. Y este ministro tenía su radio prendido y él estaba oyendo la respuesta de la conferencia. Y eso fue cuando Mussolini o Hitler y ellos estaban avanzando exitosamente. Y mientras él estaba escuchando con todo lo que estaba en él para oír, para ver cuál sería el desenlace, qué habían decidido ellos hacer, un hombre tocó a la puerta. Y él fue a la puerta y allí estaba un hombre con un montón de papeles bajo su brazo, un muchacho con cabello largo que le llegaba hasta su cuello y una clase de pantalones de pechera que los usaba hasta sus caderas como un moderno bedding en contra de lo habitual. Y él dijo, oye, predicador, tú eres el pastor de esta iglesia aquí. Tú tienes una gran influencia en esta ciudad. Dijo, yo soy un escritor de poesía. Dijo, yo quiero que tú vengas y me des una recomendación para que yo pueda publicar mi poesía. Y este ministro dijo, hijo, entra solo un momento, yo estoy tratando de oír la respuesta de esta conferencia para ver tocante a nuestra nación, ver qué han decidido ellos hacer. Y él dijo, ¿por qué no pasas y te sientas hasta que se termine esto? Oh, él dijo, esto es más importante que escuchar eso. Oh, para una persona, si somos verdaderos americanos, no hay nada más importante que escuchar una conferencia como esa para ver en dónde estamos parados. Esa es la manera que la gente actúa en esta noche tocante a la iglesia. Ella sale y anda por todos lados y se alborota con el mundo y no tiene tiempo de ir a la iglesia para oír o sentarse en una conferencia para oír el evangelio ser predicado. Oh, deberíamos estar interesados en cada reunión y cada conferencia en donde el pueblo de Dios se reúne. Deberíamos estar interesados en eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Teniendo Conferencias. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 22 al 28. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Teniendo Conferencias. Párrafo 22. Darse cuenta que hay un momento crucial. Entonces ellos tuvieron la conferencia de los cuatro grandes y Dios les dio a ellos la dirección. Luego tuvimos la conferencia de Ginebra y hubo otra llamada la conferencia de París. Y nuestro propio amado presidente Dwight Eisenhower recientemente ha estado en todo el mundo libre, teniendo conferencias y demás. Pero ¿saben ustedes? También Dios tiene conferencias. Y cuando sucede un tiempo crucial, alguna gran urgencia, y la iglesia está en un estado de emergencia, Dios llama a una conferencia. Y regresemos ahora por unos cuantos minutos y pongamos todo nuestro corazón en la palabra ahora. Y escuchemos por unos cuantos minutos. Miremos algunas de las conferencias de Dios. Vemos las conferencias del mundo. Y nosotros oímos la respuesta de esas. Ahora, vayamos al pasado, a algunas de las conferencias de Dios. 23. Yo quiero empezar en esta noche con la conferencia del Edén. Hubo cuando Dios hizo al hombre a su imagen y tomó de su lado una costilla e hizo una mujer, le hizo una ayuda idónea a él y los colocó a ellos en el huerto del Edén para ser sus amados hijos. Cuando sus hijos se perdieron, esas noticias horrorosas llegaron al cielo. Tus hijos están perdidos.
Dios puso a un lado todo lo que había en el cielo. Él no enviaría un ángel para buscarlos. Él no enviaría una legión de ángeles. Dios mismo vino a buscar a su propio hijo perdido, porque había un estado de emergencia. ¡Qué cuadro tan hermoso para alguien que no cree en la deidad de Jesucristo! ¿Cómo Dios fue manifestado en carne en Jesucristo para venir a la tierra? No lo confió en las manos de un ángel o alguna autoridad de iglesia, sino que Él mismo vino, se hizo carne y habitó entre nosotros, buscó a su hijo perdido. Amén. 24. Y allí, sin duda, Miguel se ha de haber presentado y Gabriel, cuando el mensaje llegó al cielo, tus hijos están perdidos. Ellos han pecado y se han perdido. Dios no tomó a Gabriel y dijo, ve abajo y busca a mis hijos. Él mismo vino. Era un trabajo exclusivamente para un hombre, un trabajo exclusivamente para Dios. Esa es la razón que yo creo que en este día que estamos viviendo, cuando ellos tratan de hacer a Jesús solo un profeta, Él era más que un profeta. Él era Dios manifestado en la carne, el divino Hijo del Dios viviente. Él era más que solo un vidente o un buen hombre. Él era Dios manifestado en carne. Dios descendió para Él mismo redimir al hombre, lo mismo que hizo en el huerto del Edén. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¡Eso es amor! De tal manera Dios amó al mundo, que Él mismo se hizo un cuerpo en el cual habitar dentro y se tabernaculizó aquí con nosotros para salvarnos. 25. Con razón la gente se ha vuelto demente tratando de explicar el amor de Dios. Esa última estrofa creo que es de esa famosa, preciosa alabanza de ¡Oh, amor de Dios, cuán excelso y puro! Y si con tinta llenáramos todo el mar y de pergamino los cielos fueran hechos, todo debiera, todo tallo en la tierra una pluma y todo hombre por oficio un escritor para escribir el amor de Dios. Secaría el mar hasta extinguirlo. Ni el pergamino podría contenerlo todo, aunque lo extendieran de cielo a cielo. Esa última estrofa fue encontrada escrita en la pared de una institución de dementes. Ninguna mente pudiera alguna vez entender el amor que Dios tiene por su pueblo. Cuando su hijo estaba perdido, él mismo quiso buscarlo. Una madre atravesaría un fuego para tomar a su bebé cuando está en peligro. Un padre saltaría de un edificio de 50 pisos para clamar. Tratar de agarrar a su bebé todo, daría su vida. Eso es lo que Dios piensa tocante a su pueblo, su iglesia, sus hijos, cuando ellos están perdidos. Estemos a cuenta, dice Jehová. 26. Cuando Dios supo de ese horroroso estado de emergencia, me supongo que el primero que alguna vez llegó al cielo, fue cuando él oyó que sus hijos estaban perdidos. Y él vino desesperadamente, de punta a punta, a través del huerto. Él fue buscando bajo todo arbusto. Adán, oh, mi hijo Adán, ¿dónde estás tú? Allí estaban parados Adán y Eva con sus hojas de higuera cocidas detrás de un arbusto. El padre yendo de ida y vuelta, gritando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ese mismo Dios va de ida y vuelta por los pasillos, noche tras noche, gritando la misma cosa, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él encuentra a Adán y a Eva de la misma manera, con alguna clase de credo que ellos tienen, o una denominación en la que ellos están dependiendo para que lo salve, escondiéndose todavía detrás de alguna teología hecha por el hombre. Cuando Dios hizo una preparación para ustedes,
cuando Él dio a su Hijo para morir en lugar de ustedes. Ustedes deben, tienen que nacer de nuevo. Los credos no funcionarán. Esa conferencia se llevó a cabo en alguna sociedad, pero la conferencia de Dios se llevó a cabo en el Edén para resolver sus pecados. Y hubo una que se llevó a cabo en el Calvario, a la que llegaremos más tarde para resolver sus pecados y del problema del pecado, de sus enfermedades y de todo lo que alguna vez les pasará a ustedes. Él ya ha sido analizado. Las preparaciones han sido hechas. Solo la única cosa que tenemos que hacer es venir a Dios y estemos a cuenta y decir, Señor, yo no quise hacerlo. La provisión ya está hecha para eso. 27. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios los encontró parados detrás del arbusto en algún lugar, tiritando y con sus delantales de hojas de higuera puestos, Dios, como siempre, las conferencias mundiales, ellos siempre tratan de ir a Ginebra y a Suiza, algún lugar hermoso para que inspire. Escogen ciertos lugares y luego llaman a una conferencia juntos. Yo me imagino que Dios, cuando Él encontró a Adán y a Eva escondido detrás de un arbusto allá, ellos no podían salir. Ellos dijeron, no podemos salir, Padre, estamos desnudos. ¿Y quién les enseñó que estaban desnudos? Y entonces ellos empezaron, exactamente como siempre los es, lo que le llaman en el ejército, a pasar la pelota de uno al otro. Dios miró a los lados y Él encontró un árbol, un cierto lugar, un lugar en que Él pensó que sería hermoso. Y Él tomó algunas pieles y las arrojó detrás de los arbustos y dijo, cúbranse con esto y salgan delante de mí. Y ellos tuvieron una conferencia, ellos lo hablaron. Entonces Dios hizo una preparación para ellos. Oh, yo estoy tan contento que hubo una conferencia del Edén, no permitiéndonos andar bajo hojas de higuera y algo que podemos poner junto y coser, sino que Dios mató algo para cubrir sus pecados y dio una promesa por medio de la simiente de la mujer. Aplastaría la cabeza de la serpiente, previamente diciendo lo que él haría. 28. Yo estoy tan contento de la conferencia del Edén. Él abrió un camino, una preparación, un camino para quitar el pecado. Él abrió un camino para que usted pudiera regresar otra vez, ser traído otra vez dentro del compañerismo. Cuando usted estaba perdido y parado en alguna parte, arruinado sin Dios. Dios hizo una preparación en esa conferencia. Y Él hizo solo una preparación temporalmente hasta que la real preparación fuera dada por medio de la vida sacrificadora de Cristo. Por medio de la vida sacrificadora de Cristo. Él habló que Él haría eso. Pero mientras tanto, un cordero tenía que morir hasta que llegara ese tiempo, hasta que viniera el Cordero de Dios, el que iba a herir la cabeza de la serpiente, y Él le iba a herir el calcañar hasta que llegara el Calvario. Esa conferencia fue exitosa. Oh, vencerá a Satanás en donde quiera. La palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier condición. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, usted dijo, en cualquier condición, hermano Branham, eso es exactamente lo que dice. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La única cosa que yo estoy pidiendo que ustedes hagan es venir a mi lugar preparado, el altar. Dios hizo un altar. Hay un altar. Hay un lugar en donde ustedes se encuentran con Dios. Vengan, háblenlo conmigo. Yo tengo un lugar preparado y un remedio para ustedes. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga.
Teniendo conferencias, mensaje, servicio presentado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edía, en los párrafos 29 al 35. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, teniendo conferencias. Párrafo 29. Empezó en el Edén la primera conferencia. Él hizo una preparación. La primera emergencia fue llamada y Dios dio la respuesta y dio la preparación. Pero por alguna razón la gente no quiere recibir esa preparación. Pero allí fue la primera conferencia que Dios llevó a cabo con el hombre. En un estado de emergencia, Dios hizo la decisión. No depende de nosotros hacer una decisión de lo que deberíamos hacer. Dios hace la decisión de lo que se debe hacer. Fue Dios el que dijo, os es necesario nacer de nuevo. No fue la asociación de alguna denominación, fue Dios el que dijo eso. Y fue Dios el que dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino del cielo. Usted tiene que nacer, eso es el remedio de Dios. Eso es lo que él decidió cuando trajo a la raza humana a su presencia. Ahí está. Si eso no está derecho, yo no sé lo que es. Esa fue su decisión. La sangre fue el medio, no las hojas de higuera, ni alguna otra clase de cubierta. Pero la decisión de Dios, en la conferencia de Dios, para los hijos de Dios que estaban perdidos, la preparación fue la sangre. Ha sido y siempre será. 30. Y manténganse firme en eso, como Job de antaño sobre la ofrenda encendida. Ellos pudieran acusarlos a ustedes de ser esto, eso o lo otro, un santo rodador, aleluya, o lo que ellos quieran decir. Pero mientras ustedes estén firmes sobre esa ofrenda de sangre, poniendo sus manos sobre la cabeza de Jesucristo, y confesando sus pecados, y dando ustedes la bienvenida al Espíritu Santo, y Él dando testimonio que Él los ha recibido a ustedes. Esa fue la decisión de Dios, esa fue la preparación que fue hecha en esa primera conferencia. Yo estoy tan contento que tuvieron esa conferencia. Le puso fin al pecado para siempre, cuando Él tuvo una conferencia. En el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo, hecho en la imagen de carne pecaminosa, que quitó los pecados y libertó a aquellos que estaban bajo la sangre de ovejas y machos cabríos, esperando ese tiempo, y los llevó dentro de la presencia de Dios. ¡Oh, qué cosa tan gloriosa! El saber que esa conferencia fue llevada a cabo. Yo estoy contento. Yo sé que todo cristiano aquí está contento de que esa conferencia se llevó a cabo. Esa fue una conferencia. 31. Luego hablemos de otra conferencia en un estado de emergencia. Yo voy a llamar esta conferencia la conferencia de la zarza ardiendo. Dios había hecho una promesa a su pueblo y el tiempo del cumplimiento estaba a la mano. Y él había escogido un hombre, a un profeta, para sacar a su pueblo de Egipto. Pero ese profeta había huido, lo había tratado de hacer él mismo. ¿Ven? Exactamente como fue en el Edén, tratando otra vez de hacer un delantal de hojas de higueras. Moisés era un hombre inteligente. Él podía enseñar la sabiduría de su... enseñar sabiduría a los egipcios. Él era inteligente. Él fue enseñado en todo su aprendizaje. Él era un hombre militar y un gran hombre. Y él trató eso basado en su intelectualidad, de cómo libertar al pueblo de la esclavitud egipcia por medio de la intelectualidad. No funcionó y no funcionará hoy en día. Dios tiene una manera provista. Dios tiene una manera para la liberación del pecado. Y no viene por medio de poderes intelectuales. Viene por medio de la sangre y la cobertura del Señor Jesús. 32. Moisés intentó sus hojas de higuera y falló. Falló en aquel entonces. Falló en el Edén. Fallará hoy en día, fallará en todo momento. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que venir por la manera de Dios con su conferencia, en donde ellos decidieron qué hacer por los pecadores. Y usted tiene que venir a esa preparación.
Moisés intentó, como Adán lo hizo, él mismo se cubrió y dijo, yo soy un gran hombre. Y él vio a uno de sus hermanos siendo maltratado y él dijo, bueno, yo soy un gran hombre, yo sé cómo hacerlo. Él mató al egipcio, el cual estuvo mal. Así que ven ustedes, él intentó la manera de las hojas de... Exactamente como Adán lo hizo. Y así como miles de este país lo están intentando de hacer ahora. La manera de las hojas de higuera no funcionará. Dios la condenó en la conferencia. Aleluya. Perdónenme. No, no me perdonen. No hagan eso. No, Señor. Digo eso en serio. Correcto. Yo no estoy apartado de mí mismo. Yo sencillamente me siento bien. ¿Ven? Porque yo sé que únicamente hay una sola manera para llegar al cielo. Esa es por medio de Jesucristo. Esa es la manera provista de Dios. De esa manera se hizo. El Espíritu Santo es la manera. No hay nada que tomará su lugar, ni teología, ni iglesia, ni grandes edificios, ni organizaciones o nada. Alguna vez tomará el lugar de la sangre de Jesucristo, la manera de Dios, el Espíritu Santo, siendo llenos con el Espíritu Santo. La promesa es para ustedes. Si ustedes solamente la reciben, Dios hizo una preparación para el que quiera. La conferencia se llevó a cabo. Las decisiones fueron hechas. 33. Los hombres por todas las edades han tropezado en eso. Es tan sencillo. Solo acepten la sangre. Ustedes mismos no pueden cubrirse. Tomen la cobertura de Dios. Ustedes no pueden aprender cómo hacerlo. No hay aprendizaje al respecto. Dios mismo lo hace. Es sobrenatural. Es por medio de la vida. Dios es el que cubre. Ustedes no lo pueden hacer. Y todo cuanto lo intenten, no podrán ustedes mismos limpiarse del pecado a través de unirse a las iglesias y aceptar credos. Tanto como un leopardo no pudiera, lamiéndose, quitarse sus propias manchas. No, Señor. Cuanto más él se las lame, más brillantes se ponen. Ustedes tienen que morir a ustedes mismos, a sus propios pensamientos. Ríndanse y permitan que el Espíritu Santo los cubra con su presencia y su poder. Esa es la decisión de Dios. En eso fue establecida la conferencia. Esa fue la decisión que se hizo. Eso es lo que. Esas son las reglas de Dios. No tratemos de formular algo más. Solo recibamos lo que Él dijo al respecto. Recibamos la manera provista de Dios. Eso es todo. Recíbanla, acéptenla, créanla. Dios hizo la decisión. Él no permitió que un ángel hiciera la decisión. Él no permitió que Gabriel la hiciera. Él no permitió que Miguel la hiciera. Él vino para hacerla Él mismo. Aleluya. Y cuando Él fue hecho carne y habitó entre nosotros y murió por nosotros, Él mismo abrió el camino. Esa es la razón, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre. Él lo habló a través de las edades. Siempre ha sido de la manera de Dios. Dios mismo la hace. Son sus propios hijos. Él no se la confió a un ángel. Entonces, si Él no se la confió a un ángel, Él no se la confiará a una conferencia o a un grupo de hombres, sean obispos, papas, lo que pudieran ser, cuán finos sean. Eso pudiera estar bien, pero Jesucristo es la manera provista de Dios. Esa es la manera que Él estableció. Él decidió eso en su conferencia. Esa es la manera. Eso es lo que debemos. Debemos cuadrar con Él. Que si en la ONU, cuando estaban en la reunión, o mejor dicho, en la de los cuatro grandes, que si uno se hubiera ido y dicho, bueno, yo lo haré de esta manera y la otra nación de esta otra manera, ellos hubieran estado separados, ellos hubieran perdido la guerra. Así es como estamos, pueblo pentecostal. Tenemos que unirnos nosotros mismos y venir a Dios sobre sus principios por medio del Espíritu Santo. Dios había decidido que este profeta iba a libertar a su pueblo y el profeta hizo exactamente como su primer hijo hizo, Adán. Él tomó la ruta de las hojas de higuera, así que no fue bueno. Dios la condenó y luego Dios tuvo que venir a buscarlo. Él había huido allá y se casó con una mujer y tuvo un hijo, Gersón,
y se casó con Séfora y vivió allá con ella, una hija de un sacerdote de Madián. Y era un amable pastor de ovejas, pasándola bien, nada mal. Y ahí vino Dios, exactamente como él lo hizo en el Edén. Bueno, algo que subió adelante de él, sorprendió otra vez al cielo, como lo hizo en el Edén, o mejor dicho, antes de la conferencia del Edén, sorprendió al cielo. ¿Qué era? Yo he oído el gemir de mi pueblo, aleluya. Yo he oído su gemido, y yo he visto su sudor y sangre y faena a causa de sus capataces. Yo he descendido para averiguar por qué ellos no han salido de allí. Así que, ¿qué encontró al buscar? Él encontró a su profeta huyendo a alguna parte. La ruta de las hojas de higuera. 35. Eso es exactamente lo que él encuentra hoy. Encuentra a su predicador yendo a alguna escuela grande para aprender alguna teología, para ser probado por un psiquiatra, para ver si él tiene la inteligencia suficiente como para ser un misionero o como para salvar a alguien. Allí es donde él lo encuentra, allí en ese dilema. O lo que la iglesia necesita en esta noche es otra conferencia, una conferencia que sea llamada por Dios, sí. Así que él lo encontró a él, él buscó por todo el desierto, investigando por todos lados. Yo puedo ver esa luz en cada hendidurita, en cada pequeño estanque y en todas partes, yendo por todas partes para encontrar en dónde estaba ese hombre. Y después de un tiempo, él lo encontró despreocupadamente caminando al pie del monte Horeb. Estaba teniendo un buen momento, quizás jugando con sus hijos y teniendo un momento agradable. Y tenía una esposita hermosa y él estaba viviendo sin preocupación. Y él lo encontró a él en esa condición. Así que él dijo, yo tengo que llamar a una conferencia. Yo tengo que traer de nuevo a este profeta fugitivo al llamamiento. Yo espero que él haga mucho de eso en este campamento o cuando menos piensa uno. Él solucionó. Él dijo, veré en dónde yo puedo encontrar una zarza. Yo tengo que atraer su atención de alguna manera. Así que él se subió arriba de una zarza y se posó allí. Cuando Moisés vio esa zarza. En la parte de arriba de ella, con la gran columna de fuego posada allá arriba, ardiendo, y la zarza no se quemaba. Él llamó a una conferencia. Les estoy diciendo, cuando ustedes alguna vez caminan en esas arenas sagradas, en una de las conferencias de Dios, ustedes salen de allí una persona diferente, una vez que. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Hermana Edith, Dios le bendiga. Tenemos tiempito. Vamos a continuar con este glorioso mensaje teniendo conferencia en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 36 al 42. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje teniendo conferencias. Párrafo 36. Adán salió de allí un hombre diferente. Moisés salió de allí un hombre diferente. Seguramente que sí. Él entonces estaba equivocado para ir. Algunas veces lo hace a uno hacer cosas muy necias. Para el mundo de afuera, lo hará hacer cosas que uno piensa que no las haría. Pero recuerde, usted ha estado en la presencia de Dios. Y permítame decir esto aquí mismo. Nunca ha habido un predicador ordenado de Dios que se pare detrás del sagrado púlpito sin que él primero haya tenido una conferencia con Dios y llegado a esas arenas sagradas en donde solo él y Dios se paran. Usted no tiene ningún derecho de hacerlo. Usted no tiene ningún derecho. A mí no me importa cuántos títulos de doctor usted tenga. Eso ni siquiera significa tanto así para Dios. Absolutamente nada. Usted tiene que tener una conferencia. Ellos tuvieron que tener ahí. Moisés la tuvo para encontrarse con Dios. Él tuvo que recibir sus órdenes de Dios. Y allí es donde fue. 37. Y ahora, hay tantas diferentes doctrinas y cosas hoy en día, serpientes de lenguas engañosas, al grado que ellos pueden quitar todas las cosas de la Biblia por explicación. Poniéndolas en algún otro día, serpiente, yo no me disculpo por ello ni una pizca. Eso es exactamente lo que era. Grasientos
brillantes, bien arreglados, con cabellos ondulados y con un traje de smoquín puesto. De esa manera se mira el diablo. Él no es un anciano, John Barleycorn, con whisky saliendo de su boca. Él es un diablo bien arreglado en estos días. Les estoy diciendo, la Biblia dice que él era tan engañoso que engañaría a los elegidos si fuere posible. Correcto. Oh, él es un estudiante de la Biblia, un erudito. Cuando él se encontró con Jesús, él citó la Escritura a él, una tras otra. Jesús dijo, pero también está escrito, amén. Él era un hombre algo tremendo. 38. Así que Moisés, allí estaba él, así como usted tiene que estar. No importa cuán engañosa sea la lengua de un hombre, no importa cuánto ellos traten de quitárselo por explicación. Si usted ha estado alguna vez en la parte de atrás del desierto, si usted alguna vez ha sido llamado a la presencia de Dios y se ha parado allí y le ha hablado a él y ha sentido su poder fluyendo a través de usted, como lo estaba haciendo esa luz que estaba saliendo de esa zarza allá sobre Moisés, y usted sabe que le ha hablado Dios cara a cara. Todos los diablos en el mundo nunca podrían quitárselo a usted por explicación. No, señor, ese es el lugar en donde usted se encontró con Dios. Satanás no puede ser nada más, porque es un lugar anclado en su alma, que nada más pudiera alguna vez tomar su lugar. Usted ha pasado de muerte a vida, usted ha nacido de nuevo, usted está en esos terrenos sagrados. Nadie, el diablo no puede tomar poner sus pies sucios en los alrededores de allí. Él puede explicar la Escritura y decir que fue otro día, y esta fue para otro día, y esa fue para otro día. Eso no. Pero cuando se llega a conocer a Dios, usted lo ha conocido a él cara a cara y sabe de lo que usted está hablando. 39. Ahora, eso es lo que Moisés no había hecho todavía. ¿Ven ustedes? Él tenía toda la teología, pero él tomó la ruta de las hojas de higuera. ¿Ven? Pero ahora, lo mismo que hizo Adán, pero él quería ser sabio. Él quería saber algo. Recuerden ustedes que esa fue la táctica de Satanás. Tú serás sabia y sabrás. Tú lo sabes ahora, pero yo te daré algo de sabiduría si tú vas a mi escuela. Él les dará a ustedes bastante de ella, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes únicamente tienen que saber una sola cosa. Jesucristo murió para salvar pecadores y vengan a él. Acepten a él, arrepiéntense. Eso es exactamente. Es tan sencillo. Dijo, aún un necio no debería errar en el camino. Isaías dijo, Dios lo hizo tan sencillo. Yo estoy contento que él lo hizo. Yo nunca lo hubiera entendido. Así que él lo hizo sencillo para que todos nosotros pudiéramos entender. Esa es la manera que Dios lo hizo. Párrafo 40. Ahora, cuando él le habló a Moisés en la zarza ardiendo, Moisés tuvo un vislumbre más cercano de Dios. Él llegó a un lugar en donde él nunca había estado antes. Algo se ancló dentro de él. Una fe se levantó dentro de él, lo que él no pudo hacer con un ejército. Ahí iba él mismo para hacerlo. Él y Dios, con una vieja vara chueca. ¿Ven? Él había tenido una conferencia. Él fue allá a Egipto e hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Él hizo señales y prodigios y todo lo demás. Y Dios permitió que llegaran los momentos difíciles para abofetearlo y tumbarlo al suelo y voltearlo al revés. Pero él se levantaba otra vez y decía, yo sé que está correcto. Yo me encontré con Dios. Yo voy a sacarlos de allí. 41. Cuando Hanes y Jambres se pararon y arrojaron sus varas al suelo, se convirtieron en una serpiente y pudieron hacer todas las mismas cosas, igual que un espiritista. Casi puede hacer hoy en día. Engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Reunir grandes multitudes y tener al gran fulano de tal y todo, eso no lo detiene ni una pizca. Si usted alguna vez ha estado en la presencia de Dios, usted sabe en dónde está parado. Usted sabe quién es su padre, sabe de dónde nació. Si un hombre no tiene más que un apretón de manos y un nombre en un libro y una carta en alguna iglesia, él no sabe quién es su papá.
Si hay algo de lo cual yo siento lástima, es el mundo. ¿Usted no? Ahora, Dios creó todas las cosas, pero Él no creó un mundo, ¿no, señor? Como el hermano Boots Clipboard solía decir, Él no lo creó, no. Como ustedes saben, eso fue lo que el hombre hizo. Él cruzó el caballo con las asnas. Eso es lo que produjo el mulo. Él mismo no puede regresar otra vez a lo que era. Él no puede reproducirse más, ¿correcto? Él se tiene que quedar ahí en donde él está. Y si alguna vez hubo un ignorante, es el mulo, ¿correcto? Bueno, usted puede estar allí y gritarle tanto como usted quiera. Y él levantará esas orejas grandes y solo lo mirará a usted. 42. Yo he visto muchos de ellos en las reuniones. Uno habla tanto el bautismo Espíritu Santo, ellos se levantan, se van a casa como un mulo. Esto es exactamente correcto. No saben quién era su padre. Solo se paran allí y miran y hacen. El hermano Abraham admite un asno. Los días de los milagros han pasado. Jiji, no hay tal cosa como esa hija. Ahora, un caballo no es así. Él es un manso y dulce. Viene, pone su cuello sobre el hombro de usted y lo acaricia. Él es manso, pero no así el mulo ignorante. Ahora, él no sabe quién era su papá ni quién era su mamá. Él mismo no puede regresar otra vez a lo que era. Él no puede reproducir. Él es solo un híbrido. Y eso es lo que pasa con muchos así llamados cristianos hoy en día. Son híbridos con el mundo. Por razón, usted nunca puede sentarse de doble ánimo. Nunca puede llegar al conocimiento de la verdad. El hombre tiene que conocer a Dios por medio del nuevo nacimiento. Y nacer y ser llenado con el Espíritu Santo. Pararse en ese cimiento, esas huellas allí, en donde Moisés se paró. Pararse en la presencia de Dios y llevar a cabo una conferencia. Eso es cuando Dios llama a un hombre. Seguro que sí. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos, hermanas, por el tiempo. Vamos a quedar ahí. Y si el día de mañana nos permite Dios continuar en este mundo, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Teniendo Conferencias. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 8 de junio del año 1960. Muy agradecidos de Dios. Y por nuestro compañerismo, vamos a despedirnos. Gracias, amado Padre Celestial, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Padre amado, que tú nos das, Señor. ¿Cómo es que cuando estábamos perdidos allá en el mundo, tú nos recogiste como el águila, oh Padre? Nacimos ahí unos polluelos, pero tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Padre. Por eso estamos agradecidos. Pero hoy aquí que conocemos este glorioso mensaje, permite, Señor, que nos dé sabiduría, mucho entendimiento, Señor, para cumplir todo lo que dice tu palabra, Padre. Hoy hemos visto qué significa las conferencias, Padre, y permite que, como dice el profeta, Padre, cómo tenemos que realizar. Dice el profeta que no tratemos de formular algo más, solo recibamos lo que él dijo al respecto, recibamos la manera provista de Dios, eso es todo. Recíbanla, acéptenla, créanlo, Dios hizo la decisión, oh Padre amado. Entonces, confiados en que esta palabra nos llevará a vida eterna, queremos continuar con este compañerismo día a día, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, y si hay un día más del día mañana, regresaremos con mucho gozo. Mucha alegría porque es tu palabra, dador de toda dádiva. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos unjas a cada momento. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Te bendiga, hermano José. Dios le bendiga a todos. Shalom. Shalom, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Alfonso. Dios les bendiga. Hermano José. Bendiga, hermana. Saludos, saludos a todos. Que tu palabra nos historia, es profecía manifestándose en el tiempo de ti. Es el tiempo de Dios. Que tu palabra nos historia, es profecía manifestándose en el tiempo de ti.
Y el misterio de